Este es el primer curso de capacitación en imágenes y los directores somos nosotros. Para quienes no me conocen, yo soy la doctora Karina Pese. Estas son mis redes sociales para quienes quieran intercambiar experiencias, contactarnos, podamos compartir material. Es arroba doctora Karina Pese. Como declaraciones de interés, formo parte de la sección de diagnóstico e intervencionismo mamario del Hospital Italiano del Hospital de Buenos Aires, que estoy a cargo del mismo, y la presentación de hoy es análisis de las microcalcificaciones según la quinta edición BI-RADS. Pero como siempre, antes de comenzar, vamos a votar, vamos a hacer algunas preguntas para saber ¿cómo está la audiencia? Sabemos siempre que la audiencia es heterogénea y queremos ver cómo impacta el contenido de esta clase. Estas mismas preguntas, yo les recomiendo que ustedes anoten cuál fue su respuesta para después evaluar cómo contestaron en la segunda y vamos a ver el comparativo y vamos a decir cuáles son las correctas. Pero eso todo al final. Ahora, los invito a votar de acuerdo a la quinta clasificación del BI-RADS. Las microcalcificaciones se pueden categorizar, si vamos a utilizar, recuerdan de la clase, de la primera clase, la subclasificación A, B y C. Entonces, ¿cómo van a ser? BI-RADS 4, A, B, C, 4, A, B, C y 5, pueden ser 4, B y C, o pueden ser 4, B y C y 5. Los voy a invitar a que voten, los voy a dar también a los panelistas para que puedan votar, y les recuerdo que la votación es anónima, nadie sabe quién está votando, por eso los animo a que voten, para que vean qué es lo que ustedes saben de lo que dice el Atlas BI-RADS. Está en este momento votando más o menos el 50% de los participantes. Vamos, son 2.050 personas en este momento conectadas, es importante que todos voten. Vamos con el casi 70%, un poquito más, Darío, que voten, que se animen. Vamos, ¿cómo categorizamos a las microcalcificaciones de sospecha? Ya tenemos casi el 80% de la audiencia que está votando, así que vamos a cerrar la votación y les voy a compartir los resultados. Bueno, acá estuvo bastante dividido. El 28% dice que las microcalcificaciones de sospecha se van a categorizar como BI-RADS 4, B y C y 5. Y un 28% dice BI-RADS 4, A, B y C. ¿Cuál será la correcta? Lo vamos a ver un poco en el transcurso de la clase y al final para ver qué cambia de esta votación. La segunda pregunta dice, cuando sospechamos calcificaciones de leche cálcica, ¿qué proyección mamográfica me ayuda a categorizarlas? De estar segura que son calcificaciones de leche cálcica típicamente benignas. Le pido una proyección tangencial, una proyección en un perfil estricto a 90 grados, una proyección cráneo-caudal extendida o exagerada, o una proyección del valle. Los invito a votar. Vamos a la segunda votación, y pueden votar. ¿Qué incidencia mamográfica me ayuda a estudiar y decir estas calcificaciones son calcificaciones de leche cálcica típicamente benignas? Vamos a votar, no sean tímidos, recuerden que es anónima, pueden participar. En este momento tenemos 2.180 personas que están conectadas. Pueden votar. Bueno, casi está votando el 73% de los que están participando y acá les comparto los resultados. El 65% se inclinó por un perfil estricto a 90 grados y después el resto estuvo un poco dividido. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta a lo largo de la clase, y esta misma pregunta, anoten que respondieron, la van a tener que volver a responder al final de la misma. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cuándo sospechamos calcificaciones de origen dérmico? ¿Qué proyección mamográfica me ayuda a categorizarlas? Una proyección tangencial, un perfil estricto a 90 grados, una proyección cráneo-caudal extendida o exagerada, o una proyección del valle. Los voy a invitar a votar.
Recuerden que es anónima, así que es la oportunidad para decir lo que ustedes piensan que es correcto. Después lo vamos a ver cuál debería ser la incidencia que le tengo que pedir a una paciente cuando yo sospecho que son calcificaciones de localización térmica. Vamos a votar, voten un poquito más. Voy a aprovechar, Cari, sí, algunas preguntas. Sí, las clases quedan grabadas, todas van a quedar grabadas hasta una semana posterior a que finalice el curso, que esto será creo que el 12 de septiembre. O sea, tienen todo el mes de agosto para verlas y casi todo septiembre. Así que eso no se preocupen, porque vienen varias preguntas que hacen, que están haciendo en el chat. Bien, acá les comparto los resultados. El 65% dijo, que son 1.051 personas que votaron, proyección tangencial, y el resto estuvo como bastante dividido. Bueno, veremos cuál es la respuesta correcta para evaluar las proyecciones de origen dérmico que nos ocasionan dudas diagnósticas. No le vamos a pedir a todas las calcificaciones dérmicas unas proyecciones adicionales. Dejamos de compartir la pantalla y vamos a ver la última pregunta, que es, de acuerdo al Atlas Bayra quinta edición, ¿cuál es la distribución de las calcificaciones que tiene mayor sospecha? Eso ya lo hablamos en la primera clase, así que si prestaron atención, esta la van a contestar bien. Regionales, lineales, agrupadas o segmentarias. Vamos a votar la pregunta número 4. Y los invito a votar. ¿Cuál de la distribución de las calcificaciones de sospecha es la que tiene mayor valor predictivo positivo? Que yo las veo y realmente, salvo vamos a ver una excepción por la morfología, el resto tiene que ser de alta sospecha. Ya le estoy dando una gran ayuda. ¿Cuál es la distribución? Pueden votar. Voten, anímense porque es totalmente anónima y anoten su respuesta. Vamos a ver con qué contestan después de la clase. Vamos a finalizar la votación y le comparto los resultados. Bueno, el 44% dice que el valor predictivo positivo de mayor sospecha son las calcificaciones que están agrupadas, seguidas de las segmentarias. ¿Quién tendrá la razón? Bueno, vamos a ver en el transcurso de la clase qué es lo que dice el BI-RADS, que recuerden, esta quinta edición tiene un análisis estadístico y no es solamente, si bien es muy valioso, pero no es solamente opinión de expertos. Vamos a dejar de compartir los resultados y ahora sí vamos a entrar en la clase propiamente dicha. Bien, un poco de lo que es el contenido de la clase, vamos a hacer una breve introducción, microcalcificaciones, cuándo son típicamente benignas y sospechosas, cómo categorizarlas, qué preguntas frecuentes nos hacemos en la práctica diaria y las conclusiones. Los objetivos que van a hacer son revisar los descriptores, ver cómo podemos diferenciar en la práctica diaria típicamente benignas de las calcificaciones de sospecha y poder adquirir un enfoque práctico en la interpretación de las microcalcificaciones. Esta clase fundamentalmente está basada obviamente en la quinta edición del BI-RADS, que la última edición es del año 2013, e incorporé lo que son las secciones de preguntas frecuentes en donde se han ido contestando muchas de esas preguntas frecuentes que nos hacemos en la práctica diaria y que no están contempladas en el libro, ¿sí? En la versión física o digital que todos tenemos. Y también en este artículo que hemos publicado en la Radiographic, que fue un trabajo basado en un trabajo presentado en el Congreso RESNA en el año 2017, sobre las características que tiene el BI-RADS en la interpretación mamográfica y qué es lo que necesita saber un residente que inicia en el estudio de la imagen de la mama. Entonces, a la hora de analizar una mamografía, lo primero que tenemos que preguntarnos es dónde podemos encontrar microcalcificación. Entonces, ¿dónde la vamos a encontrar? Dentro de lo que es el volumen mamario, en el parénquima, en las arterias, a nivel de la piel, pero también podemos encontrar a nivel de la axila, a nivel de la piel y a nivel de los ganglios. ¿Qué dice el BI-RADS con respecto a evaluar a las microcalcificaciones?
Dice que las microcalcificaciones van a ser visibles en las mamografías de screening en las incidencias convencionales. Recuerden que son la craneocaudal y la oblicuo medio lateral. La oblicuo medio lateral la hacemos entre 45 y 65 grados. Bueno, ¿qué dice el Bayer? Que si yo veo que las calcificaciones tienen una morfología que es típicamente benigna, ya con las incidencias convencionales es suficiente, las puedo categorizar y las voy a categorizar como un 2 y no necesito incidencias adicionales. Pero si yo encuentro que tengo alguna morfología que no tengo dudas si realmente son benignas en la morfología o son ya de distribución o de morfología sospechosa, voy a necesitar realizar incidencias adicionales para poder estudiarlas. ¿Qué pueden ser esas incidencias adicionales? Pueden ser incidencias magnificadas, pueden ser incidencias laterales, el perfil estricto que hablamos, o incidencias tangenciales. Bueno, ay, perdón, quise borrar este cartel que no sé si se ve, favor, alejar esta ventana que no la puedo sacar. Bueno, las calcificaciones típicamente benignas. Estas son las calcificaciones que dice el Atlas Bayer-Rath, que cuando uno las ve no necesitan realizar ninguna incidencia adicional y las puede categorizar como Bayer-Rath 2. ¿Cuáles son? Las calcificaciones de piel, las distróficas, las redondas o puntiformes, las vasculares, las denominadas en vara, las calcificaciones de leche cálcica, las suturas y en anillo. Estas calcificaciones, si uno las visualiza en la mamografía, ya las puede categorizar como Bayer-Rath 2 y no necesitamos estudios adicionales. Pero algunas de estas calcificaciones típicamente benignas en la práctica diaria pueden llevarnos a tener dudas diagnósticas si son realmente típicamente benignas. ¿Cuáles? Las redondas, las distróficas, la de lechada cálcica, las calcificaciones dérmicas y las calcificaciones vasculares. Las calcificaciones de leche cálcicas tienen la apariencia, en la incidencia cráneo-caudal se ven amorfas, mientras que en la incidencia medio-lateral oblicua no las llegamos a ver del todo como la vamos a ver en un perfil estricto a 90 grados, que es la incidencia que estaba en la pregunta, creo que número 2, que decía, cuando tengo calcificaciones de leche cálcica, ¿qué incidencia adicional tengo que hacer para certificar que son realmente calcificaciones de leche cálcica? Es la incidencia a 90 grados, un perfil estricto, en donde va a hacer que este depósito, este detritus, caiga y se deposite y va a poder adquirir una forma como de tacita de té con una concavidad superior. Y que si uno hiciera a esta paciente alguna ecografía, generalmente en esa zona vamos a encontrar quistes. Acá les muestro una imagen en donde se puede observar en la mamografía una imagen nodular de una densidad similar a la del parénquima glandular. Recuerden que en la mamografía comparamos la densidad de las imágenes nodulares o masa con el tejido glandular. Y en el interior del mismo observamos unas microcalcificaciones que impresionan estar con una distribución agrupada dentro de ese nódulo y con una apariencia morfológica amorfa. Es decir, no podemos distinguir, son como muy tenues y no podemos distinguir la forma de una de la otra. Sospechamos que pueden ser de origen cálcica y lo que vamos a pedirle a nuestra técnica es que la realice en un perfil estricto a 90 grados. De esta forma, este calcio precipita, cae y se deposita con la concavidad hacia arriba en forma de tacita de té. Un truco que a veces cuando no podemos estar tan seguros de que son o no de leche cálcica, es decirle que la paciente, después de haberle hecho la mamografía convencional, se siente un ratito, la dejamos sentada hace unos 5 minutos y recién ahí le hacemos el perfil estricto a 90 grados y vemos cómo bien se deposita ese calcio. Bueno, acá le traigo un caso de una paciente que había venido a realizar al hospital una mamografía 2D con tomosíntesis. Sabemos que a partir de la tomosíntesis, la gran mayoría de los equipos lo que hace es una reconstrucción a partir del algoritmo de estos datos, una imagen que es similar a la 2D que se llama mamografía sintetizada. Bueno, acá lo que estamos viendo son las dos proyecciones, la craneocaudal y la medio lateral oblicua, y observamos dos grupos de microcalcificaciones, que en la craneocaudal la veíamos amorfa y en la mediolateral impresionaban que podían tener una forma de coma o de concavidad superior, pero necesitábamos las incidencias magnificadas para poder
determinar bien, fíjense cómo adoptan esta forma, como de una línea o de concavidad superior, y que son de origen cálcico. Y acá les voy a comparar cómo se van a visualizar tanto en la magnificada, y la voy a comparar cómo se ven en la 2D con la sintetizada. Acá tenemos la imagen sintetizada y la imagen magnificada. Acá en los cortes de tomosíntesis, algunas microcalcificaciones cuando están a distinta altura. Con la tomosíntesis lo que podemos ver es la extensión de las mismas, y acá en este corte podemos visualizar las que estaban en el plano más anterior, y en este corte podemos visualizar las que estaban un poco más en el plano posterior. Esta es la sintetizada, ¿sí? Lo que hace la sintetizada es que se ven como de mayor densidad. Entonces también tenemos que aprender y tener una curva de aprendizaje sobre la visualización de las calcificaciones a nivel de la sintetizada para no darle una mayor sospecha de la que no tienen. Un comparativo de los cortes con tomosíntesis podemos observar, ¿sí? Que acá no me queda tan, acá me quedan como muy amorfas, no me quedan tan claras como en esta, en la mediolateral, que son calcificaciones de lechada cálcica. Bien. Otras calcificaciones que me pueden dar sospecha diagnóstica son las calcificaciones distróficas. Estas calcificaciones distróficas forman parte de un trabajo que hemos presentado el año pasado en el Congreso RESNA y que nos valió un premio por lipofilling, que es las características que adquiere la mama después de que se inyecte grasa. Bueno, cuando generalmente una mama ha tenido un traumatismo, ya sea por un traumatismo externo no abierto o por una injuria, como puede ser una cirugía más la radioterapia, o en este caso la inyección de grasa dentro de la mama, pueden formarse lo que se llaman quistes oleosos o focos de citoestiatonecrosis, que con el tiempo se van calcificando y van aumentando en número. Pero lo importante en estos casos es tener en cuenta la morfología, son calcificaciones groseras, generalmente miden más de 2 milímetros, y que cuando uno mira en el interior suelen tener un centro radiolúcido. Obviamente que cuando es una paciente que está operada e irradiada, a veces estas son las que nosotros nos tomamos más tiempo para analizarlas y evaluarlas y poder decir con certeza de que son calcificaciones distróficas y no son calcificaciones gruesas, heterogéneas, que ya son de sospecha y que pueden hablarnos de una recidiva. Acá podemos ver la evolución a partir del año 2011 hasta el 2017, en donde en esta no me queda ninguna duda porque está totalmente calcificado, pero cuando comienzan a formarse pueden ocasionar dudas diagnósticas. En este caso, de una paciente que a veces son frecuentes, que han tenido un implante mamario, que se los retiran, quedan todo en la, a veces la cápsula fibrosa no se puede retirar en forma completa porque al cirujano plástico le sangra, entonces a veces quedan restos de esta cápsula fibrosa y eso se puede ir con el tiempo calcificando y a veces cuando comienzan pueden llegar a ocasionar dudas diagnósticas, las calcificaciones distróficas y el diagnóstico diferencial son con las gruesas heterogéneas. Cuando tenemos calcificaciones dérmicas, generalmente son muy fáciles de identificar porque se caracterizan por tener el centro radiolúcido. El problema es cuando solamente se calcifica a la parte interna de esa glándula sebácea y lo que nosotros vemos es como una imagen redondeado puntiforme. Y sobre todo cuando se proyecta sobre el parénquima mamario, no sabemos si son calcificaciones reales del parénquima mamario o son calcificaciones de piel. Bueno, si tenemos dudas de que son o no dérmicas, lo que debemos hacer es pedirle a la técnica que le realice una incidencia tangencial, es decir, que coloque el rayo, la incidencia del rayo X del mamógrafo que ingrese en forma tangencial hacia la piel y de esta forma podemos demostrar que las calcificaciones que se estaban proyectando sobre el parénquima mamario están ahora proyectadas a nivel de la piel. Este es otro ejemplo
de unas calcificaciones que se proyectaban sobre el parénquima mamario que nos enviaron a biopsiar, sospechábamos que eran calcificaciones de origen dérmico, hacemos una proyección tangencial y de buena práctica también es la colocación de un marcador metálico, un perdigón, y acá podemos ver cómo las calcificaciones se localizan a nivel de la piel. Entonces, si sospecho calcificaciones dérmicas, le tengo que pedir a la técnica que me haga una proyección tangencial, ¿sí? Ella sabe muy bien cómo realizar la maniobra de las incidencias tangenciales. Pero a veces, a pesar de hacer las maniobras de proyecciones tangenciales, todavía tenemos dudas, porque no la podemos llevar totalmente tangencialmente a la piel, y lo que vamos a buscar es lo que se denomina el signo del tatú, o el signo del tatuaje. Es decir, que esas calcificaciones se mantienen exactamente iguales en las dos incidencias, tanto en la cráneo caudal como en la oblicuo medio lateral en las incidencias convencionales. Y si después yo las magnifico, van a ver que se mantienen exactamente igual. Eso se denomina el signo del tatú o el signo del tatuaje. Otras que me pueden llegar a ocasionar dudas diagnósticas son las calcificaciones vasculares. Las calcificaciones vasculares no es nada más ni nada menos que la calcificación de la pared arterial, y que cuando está calcificado completamente el vaso es muy fácil de identificar. Pero a veces cuando se calcifica parcialmente o solamente se calcifica una de las paredes, nos puede llevar a tener dudas diagnósticas. Entonces, si hacemos una proyección magnificada, podemos ver que son calcificaciones vasculares. ¿En qué pacientes van a ser más frecuentes? Este dato clínico es importante que la técnica radióloga lo recabe, que la paciente generalmente es diabética o tiene insuficiencia renal, y muchos artículos hablan de que las calcificaciones vasculares podrían llegar a ser usadas como marcadores de enfermedad coronaria, porque generalmente estas pacientes que tienen las arterias calcificadas van a tener calcificadas otras arterias de parte del cuerpo y es marcador de enfermedad coronaria. Estas son algunas publicaciones en donde hablan de la posible utilidad de la mamografía cuando encontramos estas calcificaciones. Las microcalcificaciones de morfología sospechosa. Tenemos que el Bayrat en esta quinta edición las divide por la morfología en cuatro: las amorfas, las gruesas heterogéneas, las finas pleomórficas o las finas lineales o finas lineales formando moldes. Con un valor predictivo positivo diferente, fíjense que las amorfas tienen un 21%, las gruesas heterogéneas un 13%, las finas pleomórficas un valor predictivo de 29, y las que tienen mayor sospecha son las finas lineales o formando moldes, que tienen un valor predictivo positivo de un 70%. Es decir, que estas tres características de microcalcificaciones por la morfología, si yo voy a utilizar la subclasificación del Bayrat en A, B y C, estas tres van a ser 4B. Y la única que la voy a categorizar como C son las finas lineales o finas lineales en branching o en molde, que tienen un valor predictivo de un 70%. Bien, con respecto a la distribución, acá la distribución es muy importante con respecto a las que son calcificaciones de sospecha. En esto el Bayrat hace mucho hincapié que tenemos que describirlo. ¿Por qué? Porque tiene un valor predictivo per se. Por ejemplo, las segmentadas son las que tienen el mayor valor predictivo positivo de toda la distribución. Acá le estoy respondiendo esa pregunta. ¿Quienes habían respondido las agrupadas? No. Son primera en valor predictivo positivo las segmentadas con un 62%, seguida de las lineales con un 60%. Después tenemos las agrupadas con un valor predictivo positivo de 31, las regionales con 26, y las difusas, que son las que se distribuyen a lo largo de todo el parénquima mamario, del 0%. ¿Cómo voy a diferenciar unas de otras? Las calcificaciones agrupadas, hablamos de agrupadas cuando están localizadas, que son por lo menos 5 microcalcios, y están agrupadas en un sector de no más de 2 centímetros. Esta es una gran diferencia que tiene esta quinta edición con la cuarta, en donde hablaba de hasta 1 centímetro. En esta quinta edición es
como mínimo tenemos que encontrar 5 microcalcios en una superficie de 2 centímetros. Las regionales son cuando encontramos microcalcificaciones que no tienen una distribución que nosotros vamos a decir que es de tipo ductal, que puede ocupar más de 2 centímetros y puede ocupar hasta más de un cuadrante. Las difusas es cuando están a lo largo de todo el parénquima mamario, y las lineales son las que van siguiendo como una línea los conductos. Y las segmentadas, que son las que tienen el mayor valor predictivo positivo, que es de un 62%, tienen una distribución que es muy característica y que yo siempre le digo a los que están comenzando con el estudio de la mama, que lo hagan esa práctica, de que se imaginen ese triángulo. Y ese triángulo va a tener un vértice dirigido hacia el pezón. ¿Por qué? Porque están estas calcificaciones en el interior de los conductos y de sus ramas, pero me está hablando de que está ocupando todo un lóbulo, y esas son las segmentadas que tienen el mayor valor predictivo positivo, porque me está hablando de una enfermedad que es multifocal y puede llegar a ser multicéntrica. Bueno, acá hay una regla, como todo, siempre hay una excepción. Cuando tenemos calcificaciones de distribución segmentaria, pero las calcificaciones vemos que tienen una forma de vara, que son gruesas, que tienen generalmente más de 2 milímetros de diámetro, que son generalmente bilaterales, se dan en pacientes añosas. Uno acá se puede encontrar con un cuadro clínico que es totalmente benigno, como la ectasia ductal, o como la mastitis de células plasmáticas. Entonces, si yo tengo una mamografía como esta, en donde yo veo calcificaciones con una morfología típicamente benignas, como son las calcificaciones en vara, con una distribución segmentaria, no necesito realizar ningún otro estudio y la voy a categorizar como 2. Generalmente son bilaterales y en pacientes añosas. La BI-RADS 4, la quinta edición, dice que si vamos a utilizar esa subclasificación, que recuerdan, en la primera clase les dije que no era obligatorio, la FDA no los obliga en Estados Unidos a que esté en el informe la subclasificación. Pero sepan que si la van a utilizar, no es aceptable utilizar el BI-RADS 4A para las microcalcificaciones de sospecha. ¿Por qué? Porque el valor predictivo, ¿se acuerdan que yo le dije que esto ahora está basado más en números estadísticos? En promedio, el valor predictivo positivo de las microcalcificaciones de sospecha es de 19 para arriba. ¿Se acuerdan que le dije que las gruesas heterogéneas tenían un valor predictivo positivo de un 13%? Y el BI-RADS 4A va de un 2 a un 10%. Entonces, nunca podrían ser categorizadas como un BI-RADS 4A. Entonces, si lo vamos a utilizarlo como B, con moderada sospecha, o como alta sospecha, que es el C. ¿Y cuál es el manejo que aconseja siempre con estos casos? Es la biopsia. Tenemos que tener el estudio histológico de las microcalcificaciones. Las amorfas. Bueno, ¿cómo es la morfología amorfa? Son estas que uno las mira en la mamografía y que tiene esa forma o apariencia como nebulosa, que no las podemos distinguir bien, como que están como borrosas, no movidas, como borrosas. Y para que nosotros digamos que son amorfas, las tengo que ver en las dos incidencias, en la cráneo caudal y en la medio lateral, a 90 grados. ¿Por qué? Porque si yo la veo amorfa en una, pero en la medio lateral a 90 grados, ¿de qué estábamos hablando? De las calcificaciones de leche cálcica. Entonces, las amorfas tienen esta apariencia en las dos incidencias con un valor predictivo positivo un 20%, y el grado de sospecha de las amorfas depende mucho de cómo se distribuyan. Una cosa es que tengamos microcalcificaciones amorfas de distribución segmentaria o lineal o agrupada, en donde tienen un mayor valor predictivo positivo, que si yo tengo amorfas de distribución difusa en toda la mama. Estas generalmente van a ser benignas, y estoy pensando más en una patología benigna como por ejemplo la adenosis esclerosante. La voy a categorizar, ¿cómo la voy a categorizar? Como un BI-RADS 4B. Ejemplos de calcificaciones amorfas en anatomía patológica, era una adenosis láctea asociada a microcalcificaciones. Ven que tienen una apariencia como indistinguible la forma una de la otra, como si fuera nebuloso, no movidas, pero como borrosas, y se mantienen iguales en las dos incidencias.
en este caso de distribución agrupadas. Las gruesas heterogéneas, en cambio, que yo les dije, ¿con quién diferenciamos las gruesas heterogéneas? Con las distróficas. En este caso son calcificaciones que tienen una morfología irregular, que van entre 0,5 a 1 milímetro, tienden a unirse, pero siempre son más pequeñas que las distróficas. ¿Dónde van a sentar? Más frecuentemente las gruesas heterogéneas lo vamos a ver en los fibroadenomas, en la fibrosis y en los traumas, ya sean por traumas externos, muchas pacientes que utilizan el cinturón de seguridad y han tenido un accidente de tránsito. Se han visto también en las pacientes que han hecho electroshock, han hecho un paro y se le ha hecho electroshock sobre la zona, obviamente, de la mama izquierda. También pacientes que han tenido una cirugía, radioterapia, y menos frecuentemente, pero también es una posibilidad de que pueda llegar a ser una manifestación del cáncer. Como tip, si yo veo muchos grupos de calcificaciones que son gruesas heterogéneas, me oriento a pensar más que es sugerente de que sea algo benigno. Pero si yo tengo un solo grupo, la sospecha tiene que ser mayor y el valor predictivo positivo es de un 15%, 15 o 13% en algunos otros libros. Bueno, si yo tengo estas gruesas heterogéneas y que es un solo grupo, las voy a tener que biopsiar, por más que muy probablemente la anatomía patológica me dé, como en este caso, un fibroadenoma calcificado. Los fibroadenomas no siempre se van a manifestar con su apariencia típica de popcorn o de palomitas en maíz. Muchas veces se van a presentar, como en este caso, como calcificaciones gruesas heterogéneas y en un solo grupo, y pueden ocasionar, obviamente la vamos a categorizar como un BI-RADS 4B, y las vamos a tener que biopsiar. Y estas son formas atípicas de la presentación de los fibroadenomas, que no debemos considerar que estamos hablando de una discordancia cuando me llegue la anatomía patológica. Si yo biopsié unas microcalcificaciones como estas, que son gruesas heterogéneas, me llega la anatomía patológica y me dice fibroadenoma intracanalicular, tengo que pensar que hay una correlación. No biopsié mal, es correcto porque esta imagen me puede dar un fibroadenoma calcificado. Esta es otra imagen de calcificaciones agrupadas, gruesas heterogéneas, que se pulpunzaron y fue un fibroadenoma intracanalicular. Pero lamentablemente no siempre va a dar un fibroadenoma de estas presentaciones atípicas, sino también el carcinoma intraductal de alto grado también se puede llegar a manifestar como calcificaciones gruesas heterogéneas agrupadas. Motivo por el cual las voy a tener que biopsiar, sobre todo si estoy hablando de un solo grupo y no tengo mamografías previas para atrás para poder decir que hay una estabilidad y decir, bueno, no, esto es casi seguro un fibroadenoma. Pero si uno se fija, están estas gruesas heterogéneas y va viendo que cerca a las mismas encontramos otras calcificaciones que podemos decir que son finas. En este ejemplo de calcificaciones gruesas heterogéneas agrupadas, dio un carcinoma intraductal de grado intermedio con focos de necrosis focal y microcalcificaciones asociadas en la anatomía patológica. Las calcificaciones finas pleomórficas, ¿cómo se ven? Como varillas, pero finitas, generalmente con un diámetro menor a 0,5 milímetros. ¿Se acuerdan que teníamos otras que se llaman las típicamente benignas, que son en varas, que son más gruesas? Estas son finitas, son varillas, pero finitas, menor a 0,5 milímetros, con un valor predictivo positivo un 29%, con un BI-RADS, si las voy a categorizar, como un BI-RADS 4B. Ejemplos de una paciente con prótesis, con técnica de Eklund, y observo microcalcificaciones. Esta es una buena práctica para hacer, es que se imaginen esa forma de triángulo con el vértice hacia el pezón, sobre todo cuando recién estoy comenzando con el análisis de las mamografías y de las microcalcificaciones. Finas, pleomórficas de distribución segmentaria. Tengo un alto grado de sospecha por la morfología en sí de las calcificaciones, y le sumo el valor predictivo positivo que tienen las segmentarias, que es un 62%. Entonces, estas calcificaciones
las voy a categorizar como un Bayreuth 4B y tengo que tener un estudio histológico de estas calcificaciones. En este caso, otro ejemplo de calcificaciones finas pleomórficas que están asentando sobre una imagen nodular, ¿sí? Que cuando hallamos, recuerden, cuando tenemos microcalcificaciones de morfología sospechosa que van a asociarse o a un nódulo, una distorsión o una asimetría en desarrollo, ya no le voy a poner un 4, sino que las voy a categorizar como 5, porque sumo los hallazgos. En este caso, un carcinoma con componente intraductal. Las finas lineales o finas en moldes. Son calcificaciones lineales irregulares delgadas que pueden ser discontinuas, que son menores de 0,5 milímetros de diámetro. Obviamente nadie las va a medir, o sea, uno las mira, ya uno tiene el ojo que lo va a ir entrenando. Pueden tener formas ramificadas o formar moldes, van formando como letras, las letras Y, la letra I. ¿Por qué tienen esta apariencia irregular o de moldes? Porque se va calcificando, se va necrosando el interior del conducto. Y esto lo vamos a ver generalmente como la manifestación de lo que son los carcinomas intraductales de alto grado o de grado intermedio. Y tienen un valor predictivo positivo alto, de un 70%, e independientemente de cómo se me distribuyan, ya de por sí son un Bayreuth C, solamente por su morfología. Algunos ejemplos de microcalcificaciones que podemos ver que tienen una distribución en una extensión de más de 2 centímetros, cuando son de más de 2 centímetros decimos que son no agrupadas, sino son regionales. Y en este caso, finas lineales y formando moldes. Cuando hablamos de agrupadas, cuando tienen hasta 2 centímetros en la distribución. Más ejemplos de microcalcificaciones finas, lineales, formando moldes, carcinoma intraductal de alto grado. En este caso se lo traje porque la verdad que uno miraba, estaba obviamente asentando sobre una zona de cicatriz en una paciente operada y radiada, lo que siempre a uno le da una mayor sospecha, pero cuando uno las mira, estas finas lineales, podrían haber llegado a ser confundidas si no tiene un gran entrenamiento y haberlo buscado completamente con un vaso que estaba calcificado. Obviamente que vemos que tiene otras estructuras vasculares que no lo están, pero tiene una morfología y una distribución así lineal como pueden llegar a veces a ser confundidas con calcificaciones vasculares. Bueno, en este caso era un carcinoma intraductal de alto grado y era una recidiva. Les voy a dar ejemplos de calcificaciones con morfología y distribución sospechosa. Acá tenemos un grupo de microcalcificaciones que son de morfología gruesa heterogénea. Entonces, gruesa heterogénea, un solo grupo, la voy a biopsiar. En este caso se biopsió y el diagnóstico fue una adenosis esclerosante. Otro ejemplo, microcalcificaciones, que en este caso vemos que son, algunas son finas pleomórficas y otras son formando finas lineales, formando moldes, formando letras, ¿sí? Fíjense cómo va formando unas letras. Bueno, ¿qué dio la anatomía patológica? Carcinoma intraductal sólido de alto grado con comedonecrosis. Y también tiene calcificaciones vasculares que son típicamente benignas esta paciente. Esta es una forma inusual, poco frecuente, pero que a veces lo tienen que tener en cuenta, de calcificaciones finas pleomórficas que tienen una distribución regional. Recuerden que era cuando tiene más de 2 centímetros de extensión, puede ocupar más de un cuadrante, y la paciente tenía obviamente una masa palpable. Cuando le hacemos la ecografía, observamos que tiene imágenes ecogénicas en su interior compatibles con esas microcalcificaciones finas pleomórficas que nosotros estábamos viendo, y esto era un carcinoma ductal invasor con un componente intraductal extenso de alto grado. Las microcalcificaciones finas lineales de distribución segmentaria, recuerden, segmentaria es cuando tienen esa forma de vértice que va hacia el pezón, con el mayor valor predictivo positivo de todas las distribuciones, con un valor predictivo de 62%, y en este caso utilizamos los negativos para poder visualizar mejor lo que es la morfología de las microcalcificaciones que dio un carcinoma intraductal de alto grado. Bien,
En este caso le traigo la mamografía del 2018 y 2020. 2018 no se veía absolutamente nada y cuando vemos las de 2020 observamos que estas calcificaciones son finas, lineales y que tienen una distribución lineal, ¿sí? Como una forma de una línea. Bueno, estas son unas microcalcificaciones bonitas de verlas, que están agrupadas, ¿sí? En una superficie menor a 2 centímetros, que tienen una morfología amorfa. Acá les voy a mostrar con mayor detalle, en el plano anterior de la mama izquierda, y la anatomía patológica dio un adenoma tubular. Bueno, este caso es importante que lo tengan en mente. Es una paciente que está fuera de screening, 32 años, que vino por un nódulo autopalpado en la mama izquierda. Si uno miraba las microcalcificaciones, la verdad que la morfología de las microcalcificaciones eran redondeadas. Pero acá lo que importó fue, primero, la clínica, la paciente tenía un nódulo palpable. Y la distribución que tenía, cuando uno se imagina este triángulo, las microcalcificaciones se disponían siguiendo ese triángulo con el vértice hacia el pezón. Esa distribución segmentaria que tiene un alto valor predictivo positivo. Es decir, que a pesar de que a veces yo tenga microcalcificaciones que pueden ser redonditas o puntiformes, si mi distribución es de sospecha, lo que va a pesar en la distribución. Entonces, si yo tengo una distribución segmentaria de sospecha, la tengo que categorizar como un BI-RADS alto, en este caso un BI-RADS 4. Preguntas frecuentes que nos hacemos. A veces pasa que uno está mirando una incidencia magnificada y vemos que tenemos calcificaciones de distintas morfologías de sospecha. Tenemos gruesas heterogéneas, finas pleomórficas, y después tendremos, como en este caso, unas finas lineales formando molde. ¿Qué BI-RADS le voy a poner a esta paciente? Las puedo describir a todas, está correcto, pero la categorización final, la de peso, va a ser de acuerdo a la microcalcificación, a la morfología o a la distribución de mayor sospecha. Ese es el BI-RADS que yo le voy a asignar en mi informe. Otra pregunta frecuente que pasa es, ¿y si aumentan? ¿Siempre son malignas? ¿Qué piensan ustedes? No. No siempre el aumento en el número va a dar sospecha, sino lo que me tiene que dar la sospecha es la morfología y la distribución que tengan esas microcalcificaciones. Y acá le pongo un ejemplo, en donde aumentan de número, pero tienen una morfología distrófica, que son las típicamente benignas, y que se da en una mama operada y irradiada, y que me lo voy a encontrar en los quistes oleosos o en los focos de citoestiatonecrosis calcificados, y en este caso, que era también una mama operada e irradiada, pero que tiene una morfología de sospecha en donde yo veo que son finas pleomórficas. Entonces, lo que me va a dar el grado de sospecha no es que me aumentaron, porque aumentar, como les veo en la patología benigna, les va a pasar. Les he mostrado lo que pasó con esas pacientes del lipofilín, en donde tengo la evolución de varios años, y ven cómo evolutivamente van aumentando. Eso no es el grado de sospecha. La sospecha es por la morfología y por la distribución, no se lo olviden. Otro ejemplo, siempre en pacientes que han tenido un tratamiento conservador, tengo que tener en mente cuando yo la voy a evaluar dos posibilidades. O esto es un proceso de necrosis grasa, foco de citoestiatonecrosis, quiste oleoso, como quieran llamarlo, calcificado, o estoy ante una presencia de una posible recurrencia. Tips. Siempre pregunten si no tienen las imágenes previas, si las tienen, bárbaro, porque van a saber cómo era la morfología de ese tumor inicial. Pero si no, pídale por favor a las técnicas que le interroguen a la paciente. A usted la operaron por nódulo, por microcalcificaciones, porque generalmente, no obviamente, no es siempre, pero generalmente, cuando recibían de la misma apariencia imagenológica con el que fue el tumor primario, es decir, que si eran microcalcificaciones, muy probablemente recidiven como microcalcificación y si era nódulo como nódulo. Entonces, ese dato también me puede ayudar. Y obviamente, estudiar bien la morfología y la distribución, y si tengo la sospecha, tiene que estar indicada la biopsia de las mismas. Entonces, otra pregunta frecuente que me puedo hacer en la práctica diaria es, ¿cuándo le pongo un 5? ¿Cuándo le pongo un 4 y cuándo le pongo un 5? Bueno,
En la primera clase lo habíamos hablado. Le pongo un 5, y en este caso puntual, de las microcalcificaciones, es cuando yo tengo microcalcificaciones sospechosas, como en este caso, que son finas pleomórficas, pero están asociados con otro hallazgo de sospecha, que puede ser o un nódulo sospechoso, o una distorsión, o una asimetría en desarrollo. En esos casos puntuales, cuando yo tengo asociación microsospechosa más otra imagen, masa, nódulo, distorsión o asimetría en desarrollo, le voy a poner un 5. ¿Y en qué otro me da permiso el Bayer de poner 5? Es si yo tengo microcalcificaciones finas, lineales o ramificadas de distribución segmentaria de novo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo miro las mamografías anteriores del año anterior, las microcalcificaciones no estaban, es decir, que son nuevas. Cuando son nuevas, finas, lineales o ramificadas de distribución segmentaria, las puedo categorizar como BI-RADS 5 y estoy autorizada por el BI-RADS quinta edición, y si no, las tendré que categorizar, si ya estaban y fueron aumentando, como un BI-RADS 4C. ¿Cuándo voy a categorizar como BI-RADS 3? Esto es un repaso de lo que fue la primera clase. Solamente cuando tenemos microcalcificaciones redondeadas o puntiformes, pero que están agrupadas, pero es un único grupo. Si yo tengo microcalcificaciones redondeadas, pero que las tengo de distribución regional o difusa, ya no son un BI-RADS 3. Pero recuerden, este es un ejemplo de microcalcificaciones agrupadas redondeadas, categorizadas como BI-RADS 3. Recuerden que la quinta edición del BI-RADS permite que nos podamos tomar algunas licencias y podamos categorizar como tres en estas tres puntuales situaciones. Una, cuando yo pienso que son calcificaciones vasculares y a pesar de haberle hecho las incidencias magnificadas, no estoy 100% certeza de que son vasculares, entonces les puedo categorizar como BI-RADS 3. En aquellos casos que tengo calcificaciones que pienso que estoy en una fase evolutiva de esa necrosis grasa, estoy en una etapa temprana, por eso las estoy viendo ahora así de esta forma, pero yo sé que si las dejo evolucionar y en los próximos controles estas van a ser gruesas van a ser distróficas y no gruesas heterogéneas, las puedo clasificar como tres. Pero deben ser las excepciones, no la regla. Si no, deben clasificarse como dos, y yo pienso que son distróficas. Y otra es que si yo tengo una difícil evaluación, porque la paciente cambió de tecnología, antes me se hacía mamografías analógicas y pasé a digital, o cuando cambié, aunque son digitales, cambié de marca. Y también nos va a pasar, ¿saben con qué? Con las que utilicemos de las mamografías sintetizadas. ¿Por qué? Porque las sintetizadas como que se ven mucho más densa la microcalcificación. Y a veces la morfología no es tan fácil de distinguir y tenemos que hacer también el ojo. Entonces, ya van a ver unos papers que les voy a mostrar de cómo nos hace caer el valor predictivo positivo cuando cambiamos de tecnologías. Entonces, concepto general, el BI-RADS 3 para puntuales y ocasionadas casos donde lo vamos a utilizar. No lo tengo que utilizar porque tuve un caso parecido y me dio un 3, tengo dudas, tengo miedo, no es eso el BI-RADS 3. ¿Cómo lo voy a controlar? Las encuentro, las magnifico, el próximo control a los 6 meses con incidencias magnificadas. En eso vuelvo a hacer hincapié, porque el BI-RADS dice que las tenés que estudiar con incidencias magnificadas. Si bien hoy con la tecnología digital, y si tenemos sintetizada, podemos ampliar, podemos jugar con las lupas y podemos visualizarlas bien, el BI-RADS dice que tiene que ser incidencias magnificadas. El control siguiente será a los 12 meses, está estable, el próximo control a los 24 meses, y en el caso de las microcalcificaciones se permite hasta, en ocasionales casos, hacer controles hasta 36 meses. Si están estables, las vamos a recategorizar como BI-RADS 2, pero si nosotros observamos que hay un cambio en la morfología o en la distribución, las voy a categorizar como un BI-RADS 4. Otra pregunta frecuente es, ¿cómo categorizo unas microcalcificaciones que tienen una morfología y distribución de sospecha, pero cuando miro, porque las pacientes ahora que tenemos los PACs, tenemos imágenes para comparar de varios años afortunadamente, y vemos que están estables en el tiempo? Bueno, en la literatura está solo este paper, que es bastante antiguo, publicado en la revista Radiology, en donde encontró
en un 24.8% de los casos que ellos evaluaron, es un único reporte en la revista Radiology, sobre la estabilidad de las calcificaciones que resultaron siendo malignas. Entonces, ¿qué dice al respecto? Que las calcificaciones, a pesar de ser estables en el tiempo, como en este caso, si yo tengo una morfología y una distribución de sospecha, a pesar de la estabilidad, yo la puedo categorizar como BI-RADS 4. ¿Por qué? Porque la estabilidad en el tiempo me sirve para descartar que esto no es un invasor, pero no un carcinoma ductal in situ. Después analizaremos y veremos si esto no será parte de lo que a veces llamamos el sobrediagnóstico y por ahí nos lleve a un sobretratamiento, porque son a veces esos carcinomas que se llaman indolentes. Pero señores, esto es lo que nosotros estamos viendo en las imágenes y nosotros, si nos ajustamos al BI-RADS, deberían ser categorizadas como BI-RADS 4. Otra pregunta frecuente, y que lo estamos viendo mucho porque ahora la neoadyuvancia es una práctica más habitual que antes. Entonces, ¿qué pasa con las microcalcificaciones? Que sabemos que son malignas porque las hemos punzado, y la paciente recibe neoadyuvancia. ¿Qué va a pasar? ¿Van a disminuir? ¿Van a aumentar? ¿Van a desaparecer? Bueno, una pregunta bastante frecuente y es que puede o no tener cambios, o pueden disminuir de tamaño o densidad, pueden desaparecer o pueden aumentar, puede pasar cualquier cosa. Entonces, una paciente que está recibiendo neoadyuvancia debería tener su control imagenológico con la resonancia magnética nuclear, porque es de todos los métodos que hoy tenemos de arsenal, es la que mejor va a ver la respuesta patológica parcial o completa que tenga esta paciente. Y les traigo este artículo que para mí es hermoso, es un artículo publicado hace muy poquito, junio de 2020, en donde habla de qué pasa si las microcalcificaciones después de la neoadyuvancia me disminuyen el número y si lo puedo utilizar a eso como un marcador de respuesta completa. Ellos dicen que las microcalcificaciones post-quimioadyuvancia, que generalmente van a disminuir, son las de mayor sospecha, es decir, las microcalcificaciones finas pleomórficas o finas lineales, pero que no tienen masa mamográfica. Esto se piensa que puede estar dado por la presencia de hidroxipatita. Ellos hacen un cuadro comparativo de cómo se deberían ver las microcalcificaciones antes y después de la neoadyuvancia, y dice que después de la neoadyuvancia ellos lo que mayormente encontraron es que pueden disminuir en número con respecto al inicial, pueden no disminuir en número, pero que parezcan como que están más agrupadas, porque desaparece la masa donde estaban asentadas, o pueden tampoco disminuir, pero cuando estaban asentadas sobre una distorsión, la distorsión desaparece y vemos que las microcalcificaciones se ven como más dispersas una de otras. Esto, yo les voy a traer dos casos nuestros de pacientes que hicieron neoadyuvancia y en la masa tenían una paciente, esta es una paciente joven de 35, 39 años, en donde tenía imágenes ecogénicas en su interior, una imagen nodular, ella había comenzado con un nódulo, no tengo mamografía de base, solamente tenemos la ecografía y la resonancia magnética previo a iniciar la neoadyuvancia. Como iba a ser neoadyuvancia, se le colocó clips metálico, esta es la imagen de la resonancia, vemos la imagen masa que presenta esta paciente, y la respuesta después de 6 ciclos de quimioterapia, en donde hacemos una resonancia y lo único que se ve es esa señal de vacío propio de los clips, y le hacemos una mamografía de control y observamos la presencia de los clips con las microcalcificaciones residuales. Las microcalcificaciones no desaparecieron. Todavía esta paciente no tengo la anatomía patológica definitiva. Otro dato característico, que eso yo lo di en una clase de que, sobre los distintos subtipos moleculares, generalmente los subtipos moleculares que van a presentarse con microcalcificaciones son los HER2 positivos, ¿sí? Es decir, que tienen receptores hormonales negativos, HER2 sobreexpresado y un Ki obviamente 67 alto, a veces de 65 o 40%. En este caso es una paciente del año pasado que también hizo neoadyuvancia, tenía un tumor grande de 7 centímetros, en la ecografía se veía una gran masa,
heterogénea, hipoecoica, sólida, con imágenes ecogénicas en su interior. Esta es la imagen de la mamografía. Siempre, generalmente, la mamografía puede subestimar el tamaño, la que más se va a aproximar, por eso es, insistimos con la importancia de hacer resonancia en aquellas pacientes que van a hacer neoadyuvancia, porque es la que mejor va a predecir la respuesta patológica completa y es la que más se aproxima al tamaño real del tumor y a ver la respuesta. Bueno, en este caso era una paciente que tenía un diagnóstico con receptores hormonales positivos, receptores progesterona negativa, un HER2, que acá no alcanzo a ver, no me acuerdo, era positivo, y un Ki-67 de 35%. Comparen la diferencia de estas microcalcificaciones con estas. Están como más agrupadas, ¿sí? Y cuando hace la neoadyuvancia está ese patrón que habíamos visto que hace este artículo japonés, de que desaparece la masa o desaparece la distorsión, y las microcalcificaciones no es que disminuyen, se dispersan. ¿Sí? Esto es, esta paciente se operó y en la anatomía patológica, al igual que en la resonancia daba respuesta patológica completa, y en la pieza operatoria no se encontró lesión residual, solamente patología benigna o cambios benignos, pero no encontraron lesión residual asociada a esas microcalcificaciones. Es decir, que lo que hablan es que lo que terminan desapareciendo o algunas menores serían calcificaciones más que pueden llegar a ser benignas, las malignas, perdón, con hidroxihepatitis, y las que queden son calcificaciones propias de necrosis y que no es típicamente una calcificación maligna. ¿Qué me puede aportar las nuevas tecnologías para evaluar las microcalcificaciones? Bueno, tenemos la mamografía con contraste, yo no tengo experiencia en la utilización, sí lo he visto en los congresos, he ido a participar, pero no lo tengo en la práctica diaria. Bueno, ¿qué dice? Que la mamografía contrastada, si bien podemos evaluar muy bien con precisión las calcificaciones, al igual que en las 2D, no tiene un valor agregado comparado a la mamografía 2D pantalla completa en la toma de decisiones quirúrgicas. Eso es muy importante porque cuando yo voy a implementar una tecnología, tengo que pensar que por lo menos tenga algún impacto, por lo menos quirúrgico. No estoy hablando ni de sobrevivir, estoy hablando de que tenga un impacto quirúrgico. Y con respecto a la mamografía sintetizada, le traigo un artículo muy lindo de noviembre de 2019, en donde fue primero realizado por físicos e ingenieros, que no tienen ningún tipo de conflicto de interés. Eso es muy importante cuando uno va a leer un paper, que lea las declaraciones de conflictos de interés, y que, bueno, a veces uno puede estar esa opinión un poco sesgada. En este caso se comparó la mamografía, se evaluó, perdón, la mamografía sintetizada de los equipos Hologic, en donde se utilizaron dos tipos de fantomas, el fantoma del ACR, que es del Colegio Americano de Radiología, y el fantoma Thorman, para evaluar ¿qué cosa? El ruido, la textura, el contraste y la resolución espacial, para ver si la sintetizada superaba a la mamografía 2D de los equipos Hologic. Y acá les traigo imágenes de ese trabajo. Esto es sintetizada y esto es mamografía 2D. Miren las imágenes, saquen ustedes solo las conclusiones con la visualización de las mismas, y esto es textual lo que dice el paper. Según nuestros resultados, la mamografía sintetizada ofrece un rendimiento general más bajo en términos de casi todos los parámetros de calidad de imagen considerados que la mamografía 2D. Es decir, que por ahora la mamografía sintetizada no superó en el análisis, en los parámetros de resolución, de calidad de imagen, a la 2D. Inclusive hay un trabajo muy reciente de una encuesta realizada a los médicos imagenólogos de la Sociedad de Imagen de Europa, en donde les preguntaba y dice que la mayoría todavía le cuesta mucho diferenciar, y con lo que pasa con las sintetizadas es como que uno las ve como mucho más densas y a veces la morfología no la puede definir tan bien como las define en una incidencia magnificada. Y este es el paper que yo le hacía mención con respecto a qué pasó con el screening, esto es en los países Países Bajos, en donde tienen un control del screening en dos décadas, es decir, durante 20 años. Y acá incluyen a pacientes de más de
entre 50 a 74 años, aunque también incluyeron poblaciones entre 40 y 49. ¿Y qué pasa con las microcalcificaciones? Vieron que al incorporar la mamografía digital en los programas de screening, lo que les aumentó con respecto al análisis de las microcalcificaciones es que aumentó 5 veces la tasa de rellamada, es decir, pacientes que cuando miraban la mamografía convencional veían microcalcificaciones y les solicitaban incidencias adicionales para evaluarlas, aumentó 5 veces y ellos lo atribuyen al cambio, al pasaje que hubo entre lo que fue antes analógica o digital o los cambios a veces dentro de la misma digital con distintas tecnologías. Pero esto es lo importante, que les disminuyó el valor predictivo positivo de las microcalcificaciones. Se están biopsiando muchas microcalcificaciones que terminan siendo patología benigna. Y esto está pasando con las amorfas. Los últimos papers en Radiology, de los últimos por lo menos 2 o 3 años, hay muchos papers que se están preguntando hasta cuándo vamos a seguir biopsiando las microcalcificaciones amorfas. Porque cuando uno revisa su propia casuística, la gran mayoría de las microcalcificaciones amorfas terminan siendo patología benigna o lesiones premalignas y que uno también deberá evaluar hasta qué punto realmente vale la pena seguir estudiando. Bueno, son todas cosas que seguramente en la sexta edición del BAERAT van a tener alguna respuesta. Otras cosas que tenemos que diferenciar y de saber que no son microcalcificaciones, pero que nos pueden llevar a confundir, son las pacientes que utilizan crema, el cabello a veces que se interpone en la mamografía, arañazos o polvo en las pantallas cuando usamos la mamografía analógica, todavía hay muchos centros que lo siguen utilizando, las esquirlas por armas de fuego, las pacientes que utilizan sales de oro por una artritis reumatoidea, las pacientes que tienen tatú, cada vez son más frecuentes, pacientes con brazos tatuados, dorso o a nivel de la mama, y ese pigmento migra hacia los ganglios axilares. Vamos a ver algunos ejemplos de esta paciente que fue derivada para hacerle una incidencia magnificada por unas microcalcificaciones a nivel de la axila. Le pedimos a la paciente que se lave bien la axila y vemos que eso eran microcalcificaciones falsas, no eran reales, sino que era por el aluminio o el magnesio que tienen los antitranspirantes. Entonces, por eso nosotros le decimos, es tan importante que no vengan con talco, desodorante o crema, porque se depositan en la piel, a veces son difíciles de sacar, y pueden simular falsas imágenes. Como en este caso era muy evidente, teníamos a nivel de la piel, hacemos lavar bien a la paciente que se saca de toda la crema, y voilà, desaparecen. O como en este caso, que son todavía más dudosas porque vemos que son puntiformes, algunas podemos decir hasta que son como de morfología amorfa, hacemos lavar la paciente y voilà, desaparecen las mismas. Es decir, hay que pensar siempre en la posibilidad de cosmético y sobre todo a veces en las pacientes que tienen queratosis a nivel de las mamas. Las otras pseudocalcificaciones son las pacientes que han tenido algún accidente con un arma de fuego y tienen esquirlas a nivel de la mama, como perdigonados. Bueno, lo vamos a ver como en este caso, que son puntiformes y de alta densidad. Tener este dato es muy importante que siempre recuerden que nuestras técnicas son nuestros ojos y tienen un rol fundamental en el equipo de trabajo y se tienen que sentir parte, y todo eso lo tienen que registrar. Otra cosa importante, las pacientes que tienen prótesis, que exista lo que se llama la trasudación de la silicona, que puede simular microcalcificaciones, no significa que los implantes estén rotos, sino que transpiran y pueden dar esta apariencia como de microcalcificaciones amorfas o de sospecha. Entonces, en estos casos, pensar en la posibilidad de que sea una trasudación de ese gel de silicona. No significa que el implante esté roto, no significa que tengo que hacer absolutamente nada más y le pongo un BAERAT 2. Polvo en las pantallas también me puede dar una apariencia de microcalcificaciones puntiformes y que es polvo en las pantallas. Entonces, si utilizo mamografías analógicas, tener mucho cuidado con la manipulación de esos chasis, con la limpieza, que no me, si tengo las uñas largas, tener mucho cuidado con el rasguño de las mismas. Sobre todo cuando voy a cargar la película, ¿no? Cuando estoy utilizando las analógicas. Y el cabello interpuesto, como en este caso, que pueden simular microcalcificaciones. Le decimos que repita la técnica, la incidencia, y desaparecen. Cabello. Las microcalcificaciones a nivel de los ganglios.
Puede darse, sí, en procesos malignos, sí, pero tenemos una lesión generalmente a nivel de la mama, es decir, tenemos una lesión de sospecha en la mama. Si yo no tengo una lesión de sospecha en la mama, tengo que pensar que puede ser o calcificaciones benignas, como a veces se dan las BCG-itis, que es bastante frecuente, pero son más gruesas y más, como más distróficas, son más grandes, o pueden ser falsas calcificaciones, como puede llegar a ser, ¿en qué casos? Que la paciente utilice sal de oro por la artritis reumatoidea o en los tatuajes. Siempre preguntar por el tema del tatuaje. Esta es una mamografía que me acuerdo que la paciente me toca informarla, todavía estaba en la sala. Miro la del 2018, la comparo con la anterior y estaban. Entonces le digo a la técnica, fíjate por favor si no tenés, estaba con Natalia, me acuerdo, a Natalia le digo, fíjate por favor si no tiene un tatú a la paciente en la espalda. La paciente tenía un tatuaje, entonces es muy importante tener ese dato relevado de la presencia de tatuajes. Resumiendo, dos. Las típicamente benignas, vasculares, cutáneas, popcor o de fibra de no menor involución, las leches cálcica, en vara, redonda, anillo y sutura. Tres, un único grupo redondeadas. Cuatro, las amorfas, las gruesas heterogéneas, las finas pleomórficas, las finas lineales o en molde. ¿Cuándo le pongo cinco? Si son finas lineales o en molde de distribución segmentaria de novo, o que tienen una morfología de sospecha, pero tengo un hallazgo asociado también de sospecha. Entonces, el manejo típicamente benignas en una mamografía de screening, le pongo un 2, no necesito hacer ninguna incidencia adicional. Puede ser control anual o bianual. Ahí puse anual, pero hay algunos programas de screening que puede ser bianual. Las microcalcificaciones, si son de morfología dudosa, benignidad o son de sospecha, le voy a hacer o magnificadas, laterales o tangenciales. Laterales, recuerden, para ver si son de leche cálcica, tangenciales para ver piel. Le voy a poner un 2 y 4 o 5 si tiene algún hallazgo asociado. Y esto, si yo tengo sospecha, tengo que tener tejido histológico y lo ideal es hacer una punción asistida por vacío, pero eso lo vamos a ver en la clase que les dé de intervencionismo. Como conclusiones, las calcificaciones pueden ser el primer signo detectable de malignidad y me permiten una detección temprana del cáncer de mama. El análisis detallado de las características de las calcificaciones a mí me permite distinguir entre lo que son benignas, típicamente benignas, de las malignas. Y cuando yo ya sé que son sospechosas, tengo que evaluar la extensión, la distribución radiológica que tengan estas microcalcificaciones malignas. ¿Por qué? Porque le van a permitir al médico mastólogo una adecuada planificación quirúrgica. Esta es la literatura recomendada. Para que puedan ampliar sobre el tema. Volvamos entonces a las preguntas y muchísimas gracias y quiero ahora que votemos. ¿Les parece? A ver qué es lo que quedó de esta clase. Vamos con la primera pregunta que dice, de acuerdo con el Atlas Bayrat, las microcalcificaciones sospechosas se pueden categorizar en los estudios diagnósticos como 4ABC, 4ABC y 5. 4, B y C, 4, B, C y 5. Los invito a votar, ay, perdón, los invito a votar y les digo que le recuerden que relanzo la votación, que la votación es anónima, así que pueden votar tranquilamente, nadie les está diciendo si lo hacen bien o mal, esto es para autoaprendizaje o autoevaluación, así que no sean tímidos, voten. Participen. Vamos viendo ahora que ya está votando casi el 60%. Tenemos 2.669 personas conectadas, Darío. Sí, Cari, la verdad que un éxito total. Llegaron a 2.670 y pico. Y bueno, vamos a ver las votaciones, a ver si podemos ir comparando, si nos querés mostrar los resultados. Acá les comparto los resultados. Votaron el 60% por 4, B, C y 5. Obviamente que esta es la correcta, el 60% ha votado correctamente y ya después ahora les vamos a comparar las dos votaciones, la primera y la segunda para ver cómo cambiaron el antes y el después de las clases. Creo que hasta ahora hubo un cambio positivo, porque realmente las microcalcificaciones de sospecha son
4, B, C y 5. Vamos a la siguiente pregunta. Opa, no me pasa, dos segundos, ya, tecnología. ¿Cuándo sospechamos calcificaciones de leche cálcica? ¿Qué proyección mamográfica me ayuda a caracterizarlas? La proyección tangencial, perfil estricto a 90 grados, cráneo caudal extendida o exagerada y la proyección del valle. Y los voy a invitar, dejar de compartir, acá les voy a invitar a que voten. Relanzo la votación. Pueden votar, los panelistas también pueden votar, ¿eh? Pueden votar. Tenemos 2.670 personas conectadas. Cari, aprovecha para explicar la proyección del valle, que hubo algunas preguntas. Que bueno, la proyección del valle la vamos a utilizar cuando tenemos lesiones en la parte medial o interna de la mama, en donde necesitamos, a veces están muy pegados a la pared esternal o en la zona como esternal, y vamos a tomar ambas mamas. Entonces se dice del valle porque tenemos las dos mamas incluidas en esa proyección. Bueno, pero en realidad le estoy dando la respuesta. Ah, pero bueno, veo que me han votado bien. Vamos a finalizar acá. Comparto los resultados. Bueno, muy bien, el 89% puso perfil estricto a 90 grados. Esa es la proyección que tienen que elegir cuando yo quiero saber si realmente son calcificaciones de leche cálcica o son calcificaciones amorfas. Recuerden, las de leche cálcica las vemos amorfa en la cráneo caudal y en forma curvilínea o en tacita de té o con cavidad superior en la medio lateral a 90 grados. La tangencial no. La cráneo caudal extendida o exagerada la vamos a utilizar, o la de Cleopatra, le decían, cuando están en el cuadrante supero externo de la mama. Bueno, vamos a dejar de compartir los resultados, vamos a salir de acá, y vamos a ir a la tercera pregunta. ¿Cuándo sospechamos calcificaciones de origen dérmico? ¿Qué proyección mamográfica me ayuda a caracterizarla? La tangencial, el perfil estricto a 90, el cráneo caudal extendido exagerado, la proyección del valle. Los invito a votar, vayan pensando, relanzo la votación. Recuerden que es anónima, nadie sabe lo que están votando, así que voten libremente. ¿Anotaron lo que votaron anteriormente? Así podemos saber. Vamos a hacer una fotito. Nos pueden seguir en las redes sociales. Vamos a compartir, también nos pueden mandar mail por preguntas, hemos tenido mail, mensajes en la semana que hemos ido contestando con Darío. Bueno, ya votó casi el 70%, vamos a finalizar, comparto los resultados, y para evaluar, me pone muy contenta, 95% dijo que son proyección tangencial, exactamente, si yo tengo dudas que son calcificaciones o no de piel, voy a usar la proyección tangencial, 90 grados para calcificaciones de leche, la proyección cráneo caudal extendida o exagerada para aquellas lesiones que están casi en la cola de la mama, cola de Spencer, y vamos a hacer esa proyección que digo de Cleopatra, y la proyección del valle para aquellas lesiones mediales o internas muy pegadas al esternón. Muy bien, vamos a, entonces ahora a la cuarta y última pregunta. De acuerdo al Atlas Bayrat, quinta edición, ¿cuál de esta distribución de las calcificaciones tiene mayor sospecha? ¿Las regionales, lineales, agrupadas o segmentarias? Los invito a votar. ¿Cuál de la distribución de las calcificaciones tiene mayor sospecha? ¿Las regionales, lineales, agrupadas o segmentarias? Pueden ir votando. Bueno, estamos muy bien, casi el 70% está participando. Finalizamos la votación y les comparto los resultados. Bueno, el 86% contestó segmentaria. ¿Se acuerdan que esta era como una de las que estaba como todo muy distribuido? La verdad que me pone muy contenta que, no les compartí, acá está, perdón, que el 86% son, me entusiasme, son segmentarias. ¿Sí? Con esa distribución, con ese vértice dirigido hacia el pezón, ¿sí? Esa forma triangular. Las
Perfecto, quedaron muy poquitos y vamos a ver, dejamos de compartir los resultados y después vamos a hacer el comparativo. Vamos a hacer primero, si querés, Cari, unas preguntas muy rápidamente, pues estamos pasado de tiempo, así que vamos a hacer unas pocas preguntas y después vamos a mostrar los comparativos. Dale. A ver, te doy algunas preguntas que van haciendo. ¿Cómo se informa la transudación de la prótesis? ¿Cómo eso? ¿Cómo ves la transudación de la que es compatible con transudación de la gel de silicona y la categorizás como un Bayer 2? Lo mencionás para que también el médico que recibe ese informe vea que vos lo has analizado y que no es que te estás omitiendo algunas supuestas calcificaciones de sospecha. Entonces es de buena práctica, pero no como ruptura, ni como no es un signo de ruptura. Eso es muy importante, que esto no sea un desencadenante de que pidan una resonancia para evaluar integridad protésica. No es signo de ruptura. Eso es muy importante que les quede claro. Acá te preguntan si una paciente viene a control de micros a los 6 meses y viene con orden de mamografía y no le pide magnificada. ¿Cómo lo manejás? ¿Le pones un cero? ¿Le pedís magnificada? De acuerdo al BI-RADS debería ser categorizado como cero y deberías pedirle la magnificada si no te lo pidieron. Nosotros trabajamos en un sistema de salud cerrado que, bueno, o sea, no puede tomarse la licencia de que si lo estás en el momento, la evaluás a la paciente y lo considerás, le podés hacer vos de extenderle la orden y hacerle la magnificada. Pero bueno, sé que no es la realidad de todos y no todo el mundo lo puede llegar a hacer así. Entonces sí, habría que ponerle un cero y hacerle las incidencias magnificadas. Es lo que hoy por hoy, la quinta edición será discutida, porque muchos me van a decir, pero yo las veo re bien con la digital. Sí, pero la quinta edición todavía le da mucha importancia a la evaluación con las incidencias magnificadas. Por más que vos veas que, no sé, en las convencionales está exactamente igual. En el screening, recuerden, no podemos utilizar BI-RADS 3. En el screening no ponemos 1, 2 o 0. El resto es estudio diagnóstico. Te voy a hacer la última, si querés consultas, si vamos al compartir al caso resultados. Clínico. Ah, dale. No, vamos a compartir tus resultados todavía de las preguntas. ¿Qué opinión te merecen la visualización de las microsecuenciaciones en las ecografías, si cambian el BI-RADS? Y lo mismo para la resonancia. Si la resonancia, te junté varias en una. ¿Qué valor le das a la visualización de micros por resonancia? Mira, en realidad no me cambia. Lo que preguntaron era si me cambiaba el BI-RADS. No, yo lo que voy a categorizar por la mamografía es lo que estoy viendo con la mamografía. Que las vea, por ejemplo, cuando estoy haciendo una ecografía de las microcalcificaciones, generalmente si las, hoy con la resolución que tienen, las podés llegar a ver, pero no es la forma de estudiarlas. Sí puede llegar a ser útil si están acompañados con una masa o algo para el tema de la biopsia. Si uno no cuenta, por ejemplo, con una biopsia asistida por vacío o no tiene estereotaxis, no lo puede hacer y las estás viendo bajo ecografía, podés biopsiarla con ecografía. Se puede, pero no me cambia la categorización del BI-RADS. ¿Querés compartir los resultados, Darío? Ahí los estoy compartiendo, no sé si los ves. Ahí está, muy bien, ahí estamos viendo. Bueno, nuevamente agradecemos al doctor Francisco Corrado, a la doctora Freya Sarquís y a la doctora Isabel Fram por acompañarnos. El doctor Corrado, como dijimos, es médico mastólogo de la Unidad de Mastología Hospital Italiana de Buenos Aires y médico del sector de intervencionismo de dicha unidad. La doctora Freya Sarquís es la jefa del Servicio de Diagnóstico y Intervencionismo Mamario de Diagnóstico Maipú, es mastóloga en Mastología Mamaria y coordinadora académica diagnóstica de la misma institución. Y la doctora Isabel Fram, médica patóloga de San Antonio Mater Dei, dedicada a patología mamaria, integrante de las subcomisiones de la Sociedad de Mastología y Patología, las comisiones directivas. Así que bueno, muchísimas gracias por compartir. Vamos a ver el primer caso. Esta es una paciente asintomática que concurra a su control anual de 57 años, pero fíjense que tiene la madre con cáncer de mama a los 52 años y ovario fallecida, la tía con cáncer de ovario, a los 30 años, también fallece a los 35, otras dos tías maternas con cáncer de mama y otra tía con cáncer de ovario. O sea, tenía una paciente de alta de riesgo, su hermana se le había hecho la mutación genética de un BRCA2 positivo y ella le habían hecho la mutación genética y había dado negativo. Venía a controlarse,
Entonces se hace una mamografía y ahí se ve, acá está magnificado, se ve estas microcalcificaciones. No las vamos a describir ahora, así ustedes las vamos a ir poniendo qué es lo que ustedes creen que eran. Vamos a compartir. ¿Qué vendrás le pondríamos a esas microcalcificaciones? ¿VIRAD 0, VIRAD 2, VIRAD 3, VIRAD 4 o VIRAD 5? Finalizamos la votación, le comparto los resultados. Perfecto. Le pondría VIRAD 4. Bueno, muy bien. El 60% puso VIRAD 4. Vamos a ver si dejamos compartir. Entonces, ¿qué conducta tomarían? ¿Necesitan magnificación? ¿Si necesitan resonancia mamaria? ¿Si necesitan una BRQ? ¿Si necesitan una ecografía? ¿Sugieren control en 6 meses? Por ahora van votando. ¿Solicitan una resonancia? ¿Sugieren BRQ? ¿Una ecografía? ¿Sugiere control en 6 meses? Muy bien, como dijo Cari, no sean tímidos. O sea, ya he vuelto a tener poder, ya puedo mostrar y sacar, Cari, así que Bueno, perfecto. ya lo puedo hacer. Así que bueno, vamos a finalizar la votación. Ya votó casi el 60%. Comparto los resultados. Y bueno, a ver, acá hay como una discordancia entre ustedes mismos. Muchos de ustedes le piden magnificarse un 60% y en el anterior, recuerden que habían puesto 60%, habían puesto que era un VIRAD 4. Recuerden que si piden magnificar es un 0, no pueden poner un 4. Y lo otro que tienen que entender es que para poner una clasificación definitiva, tienen que tener el estudio completo. Hoy por hoy, con la mamografía convencional sola, no le ponemos un 3, un 4 o nada, si no tenemos la magnificada, en las microclasificaciones fundamentalmente. Después podemos ver un poco más con los nódulos que van a necesitar eco. ¿De ¿Puedo acuerdo? ser abogado, defensor? En la presentación estaban agrandadas las Claro, están calcificaciones. muy agrandadas, Entonces uno lo pero puede no estaban interpretar como magnificadas. magnificado. Entonces por Pero no. eso pienso, defendiendo a los que pusimos. Muy bien, puede ser, me parece bien, gracias, Pancho, está muy bien, pero bueno, le pedimos las magnificadas, me parece muy bien, pero lo que tiene, y eso está bueno lo que dijiste, Pancho, porque esto es importantísimo. Una cosa es la magnificación digital y otra cosa es la magnificación óptica. Está bien, cuando ustedes hacen la magnificación digital, no es lo mismo que la magnificación óptica que logra el equipo, no van a tener la misma imagen y ahora la van a ver. Hicimos las magnificadas, obviamente que ya se los agrandamos acá, pero fíjense cómo se ven. ¿De acuerdo? Entonces, lo que dijo Pancho está muy bien, pero ustedes no se conformen con magnificar en el equipo que lo pueden magnificar, sino tienen que buscar lo que es la magnificación óptica, que es la que hace el equipo cuando hacemos. Esto eran las microclasificaciones, tampoco las vamos a escribir ahora, que también se hizo la mamu y la magni, y ahora sí, ¿qué birra le pondrían? 2, 3, 4A, 4B, 5. Lanzamos la votación. Esperen. Iniciamos la votación. Entonces, birra 2, birra 3, birra 4A, birra 4B, birra 5. Todos los que hemos visto la clase de Cari, ya creo que debemos tener algo bien formado. Igual está bueno este caso, vamos a ver qué cosas habría que tener también en cuenta, ¿no? Que obviamente uno podría preguntar. Muy bien, estamos teniendo casi el 50% de los votos. Voy a finalizar, comparto los resultados y un 72% le puso un 4B. De acuerdo, el resto se distribuyó entre 4A. Recuerden que no podemos poner 4A por la clasificación que dijo Cari para las microclasificaciones. Alguno le puso 3, otro 2 y alguno le puso 5. Muy bien. Vamos a ver entonces qué le harían. Solicitan una punción percutánea, una resonancia mamaria, una BRQ, una ecografía, un control en 6 meses. Punción percutánea, resonancia mamaria, BRQ, una ecografía y control de 6 meses.
Muy bien, por honor al tiempo, estamos llegando a más del 50% de los casos votados. Ya votaron 1.500 personas y siguen votando. Comparto los resultados. Y bueno, acá el 52% le pide una punción percutánea y el 34% una BRQ. O sea, ya todos tomaron como que era un 4. Y no vamos a poner cuál de qué cuatro, pero bueno, y le pidieron algún procedimiento histológico. Después tal vez Pancho puede decir cuándo él se inclina por uno o por otro. Muy bien, pero bueno, Ahora mismo, nosotros. No, ahora no, lo no, digo. después cuando terminamos el caso. Ok. Cuando terminemos el caso. Si querés decirlo, ¿en qué te indicarías vos? Bueno, yo creo que todo grupo de microcalcificaciones o de lesión mamaria, mamográfica o ecográfica que merezca un resultado histológico, tenemos que empezar por una punción percutánea. O sea, una BRQ no deja de ser un procedimiento diagnóstico, es una biopsia. Entonces nosotros tendríamos que tener una punción percutánea y con ese diagnóstico proceder a hacer el procedimiento quirúrgico que corresponda. Si bien se llama BRQ, o sea, como biopsia, ya estaríamos haciendo un tratamiento de una lesión no palpable. Entonces yo creo Muy que bien. para el diagnóstico y disponiendo de los medios, o sea, teniendo el equipamiento para hacer un procedimiento percutáneo sería lo indicado. Gracias, gracias, Pancho. Está buena estas aclaraciones en la mitad del punto de vista del mastólogo. Bueno, nosotros, mea culpa en el hospital, porque estas son pacientes nuestras, le pusimos un barra 3 a esas calcificaciones. Se las puso, se las vieron como distróficas, como dijo Pancho, están muy aumentadas. Cuando se las vio en la pantalla, se les puso en barra 3, esto era 2017, fue el caso, pero la paciente volvió a los 6 meses, una paciente que venía en seguimiento y volvió a los 6 meses. Cuando volvió a los 6 meses, se hace esta mamografía, que es a los 6 meses, la primera fue en julio, después fue en diciembre, y vimos que esto es magnificación digital, está bien, no es óptica, o sea, es para que ustedes las puedan ver, están ampliadas. Le hicimos, obviamente, también la magnificada y vimos que había un aumento entre un año, perdón, entre los 6 meses, entre uno y otro. Y obviamente estas eran bastante más sospechosas. Entonces, vamos antes de ver todo, ¿qué vendría? Le pondrían a estas nuevas. Se las vuelvo a mostrar para que ustedes las vean. Y vamos a ver acá. ¿Qué barats le pondrían? Bueno, ya sabemos que acá tenemos ya las microcalcificaciones. Finalizamos la votación. Ahí se lo muestro los resultados. Y bueno, acá el 72% le puso un barra 4B y alguno le puso un barra 5. Qué bueno, que podría ser aceptable. No, en este caso no podría ser un barra 5 por lo que vieron con Cari y después lo vamos a aplicar. Muy bien, le ponemos 4B, acá estuvimos de acuerdo. Entonces, ¿qué conducta harían en este Y caso? de todos modos, puedo meterme un poquito. Sí. Está bien la disquisición y ser precisos en cómo categorizamos 4B o 5, pero no nos va a cambiar la conducta. O sea, me meto un minutito. Sí, Primero, mientras felicito. tanto voten, voten y vos metete porque está bueno tener esa Ah, diferenciación. da. O sea. Primero, felicito a Cari porque hizo una presentación donde no quedó calcificación por observar. Es brillante. Por otro lado, me parece buenísimo que uno se aprenda el léxico de adelante para atrás, de adelante para atrás. Y otra cosa, justo cuando lo está aprendiendo y terminando de aprender, le salió una nueva edición. Así que se van a frustrar y van a empezar de nuevo. Para mí, el consejo que le daría a los radiólogos, yo tengo la fortuna de atender en las dos partes, tanto en radiología como en la parte clínico-quirúrgica. Una, mirar un montón de mamografías. Otra, fijarse qué BI-RADS se están poniendo y correlacionarlo. Si ustedes están biopsiando lo que ustedes creen que es BI-RADS 4 y las biopsias le dan
menos de un 10% están mandando a biopsiar de más, ¿sí? Y por otro lado, en algún momento, después de ver un montón de microcalcificaciones y de lesiones, esto va a ser como cuando uno aprende a manejar. Al principio va a estar diciendo, ahora aprieto el embrague y meto el cambio porque si no, no puedo. Y después le van a poner una mamografía y van a decir, ¿se biopsia o no se biopsia? Entonces puede ser que el 4B o el 5 es una cosa muy técnica, pero a los fines prácticos no tan discutible. El tema es que ustedes sepan qué se biopsia y qué no se biopsia. Estoy de acuerdo con vos. Lo que va a cambiar va a ser las auditorías. Nosotros no las realizamos como corresponde, pero para los fines de auditoría es importante poner las cosas como corresponden. Y la auditoría, al final de todo, corresponde la mejor certificación de lo que uno está haciendo. Pero como grosero hacia el paciente, creo que hay que saber biopsio o no biopsio, y estoy de acuerdo con vos, por eso se puede poner 4 y no hace falta poner 4 A, B o C. O acuérdense que los casos de 5 serían las microcalcificaciones ya en forma lineales, cascotes, segmentarias, de nuevo. Esas serían las 5 que dejó el Bagrat. Pero bueno, a los fines prácticos no le cambiaría demasiado entre un 4 y un 5 al paciente. Bueno, acá pusieron todos punción percutánea, estamos de acuerdo con lo que nos dijo Pancho también en la vez anterior. Y fíjense la diferencia, nosotros tenemos en la parte de arriba tienen las microcalcificaciones que fueron evaluadas más como distróficas y redondeadas, en la primera parte esto está muy aumentado, ¿no? Y estas quizás son más amorfas y algunas son lineales. Acá que podemos llegar a ver, y heterogénea, ¿no? En forma de I o de cascote. ¿Está bien? Pero fíjense, esto es en julio y esto es en diciembre. Y a los fines prácticos tampoco le cambió demasiado a la paciente estos 5 meses de pérdida. Ahora bien, ¿cuál fue el problema que también tenemos que tener en cuenta de que no se hizo? ¿Se comparó en el 2017 con estudios previos? Y bueno, acá les muestro lo que pasaba. Esta mujer, desde el 2015, por ser alto riesgo, y aparte de ser alto riesgo, se venía haciendo estudios. Estudio 2015, no había nada, no había una sola mamografía en dicho lugar. Estudio 2016, no había nada, no había ninguna micro en dicho lugar. También hay que aclarar que fue un cambio de técnica. 2015-2016 nosotros teníamos CR, 2017 teníamos un TR digital. Y fíjense la diferencia, cómo fue cambiando representativo. 2015, no hay nada. 2016, 2017, julio, 2017, diciembre. Obviamente, que ya estamos frente a un cuadro sospechoso, se le hizo la punción con técnica de mamotón. Acá les muestro esto como hacíamos también antes, entramos por vía lateral a las microcalcificaciones y dejamos un clip. Ahí como se dan las micros, y esto a la muestra de la pieza o de la radiografía de la pieza, donde ven que teníamos bastante micros. De acuerdo a esto, nos dio carcinoma ductal in situ de alto grado con necrosis de tipo comedia y microcalcificaciones. Acorde a lo que vimos y a lo que nos explicó hoy Karina, este tipo de microcalcificaciones, lineales, ramificadas, en forma de coma, en forma de Y, que son muy sospechosas y de carcinoma de alto grado. ¿Está bien? En cambio, las finas y pleomórficas eran más sospechosas de carcinoma más de bajo grado. Entonces, ¿qué es lo que le hacemos a esta paciente? ¿Cuál sería la conducta? Vamos a ver, inicio la votación. Entonces, le pedimos una ecografía axilar, una resonancia mamaria, una BRQ, una mastectomía o un control en 6 meses. Recuerden que hasta hoy en día, hasta este momento, le hicimos solamente una punción percutánea. Y después, seguramente Flavia nos va a poder, voy a finalizar la votación, voy a compartir los resultados. Nosotros compartimos como la mayoría en la célula BRQ, pero Flavia seguramente nos va a agregar un poquito en cuanto a ver si le podemos o no hacer una resonancia mamaria. La realidad es que ir a una mastectomía, Pancho, eso sí lo vamos a dejar para la charla, creo que en este caso particular es muy particular y hay que evaluarlo, y la ecografía, bueno, el control obviamente que no, y la ecografía axilar no creo que tenga resultado ante unas microcalcificaciones y ante una punción previa nada más. Primero, por lo menos, entonces le hicimos nosotros la BRQ, en realidad lo hizo el servicio.
de cirugía y fue un carcinoma ductal in situ de alto grado con focos de microinvasión. Y la extensión le sacó, yo estuve hablando con los cirujanos, le sacaron bastante, y dieron 5 por 3 centímetros, y el margen quirúrgico externo inferior están a menos de 0,1 centímetro. O sea, lo tomaron como márgenes comprometidos. Por lo tanto, ¿qué le hacemos ahora a esta paciente? Punción, carcinoma in situ, cirugía extensa, carcinoma in situ con focos de microinvasión. Voy a mostrar el inicio de la próxima votación. Entonces, ¿qué le hacemos? Mastectomía bilateral, resonancia mamaria, nueva RQ para ampliar márgenes, mastectomía unilateral o radioterapia. Recuerden que todos estos casos son casos reales, pero lo que se busca es la parte didáctica, la parte de sacar lo que uno, porque son casos que se van repitiendo, no en forma igualitaria, pero en diversas maneras, creo que en todos los servicios, sin cada uno en forma independiente. Muy bien, entonces, 1% dio mastectomía bilateral, un 25% resonancia, un 29% BRQ para ampliar márgenes, vas a tener mucho para hablar, Pancho, un 31% mastectomía bilateral y un 14% radioterapia. Y la realidad es que le digo, básicamente, igual nos va a ampliar Pancho, no hay una respuesta correcta a esto. Sí. Es una respuesta, cada servicio lo tiene que evaluar, perdón, compartir los resultados, no los compartí, van a matar, ahí lo comparto. Mastectomía bilateral 1%, resonancia 25%, nueva BRQ 29%, fíjense, entre las resonancia, BRQ y mastectomía, nos estamos dividiendo a casi todos. Y me imagino que el que le hace resonancia, probablemente le hacen previo a una próxima tipo de cirugía. Bueno, les voy a contar lo que hicimos nosotros. Yo pienso lo siguiente con esto. Creo que podría haber un ítem que no está citado acá. Por un lado, el margen cercano sigue siendo negativo. O sea, hay un... Dejame, eso lo va a explicar, lo va a explicar Isabel. Me callé. Entonces, pero bueno, para mí lo que se podría hacer, en base a lo que va a explicar Isabel después, es una nueva mamografía, ¿sí? Porque hay veces que puede ser que el margen esté libre, pero la enfermedad por microcalcificaciones es discontinua. Entonces yo, más que pedir cualquier otra cosa o actuar antes, pediría una mamografía del lecho quirúrgico. Si persisten microcalcificaciones, podría inclinarme a hacerle una nueva cirugía, no como BRQ, porque prácticamente le dejaron un clip y no quedaron micros. Entonces marcar sería medio como que no hay mucho para marcar, pero sí una ampliación buena de los márgenes. Por supuesto que discutir con la paciente si se puede hacer un nuevo tratamiento conservador o una mastectomía es importante, porque hay que decirle a la paciente que la cirugía que se va a hacer no se va a saber si fue satisfactoria o no hasta tanto no tengamos el resultado diferido. Y de no resultar satisfactoria se tendría que hacer una mastectomía. Si la paciente se planta en el medio y dice, no, a mí 3 veces no me van a operar, sería más candidata a una mastectomía. Sí. Pero yo, antes que hacer cualquier otra cosa, yo le pediría una mamografía. Si la mamografía no muestra calcificaciones, hasta la podría dejar como concluido el tratamiento quirúrgico. Porque el margen ahora después vamos a discutirlo, yo lo consideraría negativo porque no toca la tinta china. Esto es la muestra de lo que de la biopsia radioquirúrgica donde estaban las microcalcificaciones. Se habían sacado las microcalcificaciones. Esto es lo que ya habíamos preguntado y acá va. Entonces, ¿qué es lo que se hizo nosotros? Bueno, un poco por el caso en particular de esta paciente, recuerden que era una paciente de alto riesgo que tenía más de 2 familiares con cáncer de mama, algunas fallecidas, cáncer de ovario, y teníamos también a la hermana con cáncer de mama y con BRCA positivo, por lo tanto se le repitió el BRCA, que eso no está puesto acá, el BRCA le volvió a dar negativo, pero la mujer no quería tener más, no quería seguir con esa angustia,
y pidió hacerse la mastectomía bilateral. Por lo tanto, se le hizo mastectomía bilateral más biopsia de ganglio centinela y se le puso implante y malla. Y fíjense que la mastectomía mama izquierda había carcinoma ductal solo de alto grado residual de 1 por 1 centímetro. Entonces, esto es como era la paciente, la mama previa a la cirugía. Es más, la mujer no quiso ni respetar el complejo areola-pezón, le pidió que se lo saquen todo, tenía ya mucho susto por cáncer de mama, ya lo había padecido, y entonces optó por mastectomía bilateral con reconstrucción inmediata, que estos son los resultados. ¿De acuerdo? Entonces, como teaching point, para ir rápido, es fundamental la comparación para nosotros, los estudios previos, debemos verlo. Estuviésemos, acá se perdió 6 meses, pero podría haber sido peor. Un estudio genético negativo no es excluyente de riesgo genético, por más que el BRCA sea negativo, la mujer puede tener algunos exones o algunas cuestiones que no fueron analizadas. En ese momento se hizo el BRCA y no se hizo todo el panel completo. Siempre estudiar las microclasificaciones con técnica de magnificación. Todavía hoy por hoy las necesitamos realizar siempre. La magnificación óptica no es lo mismo que la digital. Ante un aumento del número de micros, es necesario conocer histología, siempre y cuando tener en cuenta los antecedentes que nos mostró Karina en su clase. Efectuar radiografía de la pieza operatoria siempre y aprender y conocer el BRADS como estamos haciendo. Vamos a ir rápido para tratar de respetar los tiempos. Tal vez te cortemos un poco, Pancho, esta vez. Pero usted considera, Pancho, para vos, realizar estudios genéticos a toda paciente con antecedentes familiares de cáncer de mama. ¿Indica rutinariamente resonancia a dichas pacientes y cómo sería el seguimiento? En líneas generales, bueno, tenemos que saber que el cáncer de mama es mucho más frecuente, la presentación esporádica, que una predisposición genética familiar. Para pensar en una predisposición genética familiar, tendríamos que tener bastantes casos en el árbol genealógico de cáncer, tanto de mama como también de ovario. Presentarse a edades tempranas, presencia de cáncer bilateral. Hay otros tipos de cáncer, como cáncer de mama en el hombre, o cierto tipo de tumores de mama, como triples negativos, o ciertas etnias, como los askenazis, que pueden sugerirnos una predisposición genética. Entonces, no toda paciente con un antecedente familiar de cáncer. Una de cada 8 mujeres a los 80 años va a tener un cáncer de mama, entonces no es raro que en la familia haya algún familiar con cáncer de mama. Pero en estos casos, tumores triple negativos, pacientes jóvenes, carcinomas bilaterales, presencia en la misma rama familiar de cáncer de ovario, ascendencia judía askenazi, sugieren fuertemente una predisposición genética. Y a esas pacientes, aparte de derivarlas a un consultorio de asesoramiento genético, se le podría indicar como seguimiento una resonancia magnética. Esa sería una de las indicaciones que tiene la resonancia. ¿En qué caso se realiza la ampliación de margen? Perdón, lo que yo me había metido un poco antes. Nosotros ampliamos los márgenes cuando tenemos el margen de tinta china comprometido. Y hay veces que sería una buena práctica, después de hacer una BRQ, sobre todo por micros, hacer una placa del lecho operatorio a ver si quedaron calcificaciones residuales que justifiquen una rescisión local. Si la radioterapia puede ser la solución, a mí me parece que es un concepto bastante errado pensar que por exagerar un tipo de tratamiento, hay veces que uno dice... Sí, me dio el margen un poquitito positivo, entonces le hago un boost de radioterapia. Eso no sirve, eso no es así. Cuando el margen está comprometido, hay que ampliar los márgenes y la radioterapia se hace como se tiene que hacer. Muchas gracias. Creo que fue muy concreto, te agradezco. Me parecía fundamental esa respuesta. Flavia, gracias por estar. Por acompañarnos y bueno, va las preguntas para vos. ¿Comparás siempre con estudios previos las mamografías y sobre todo las micros? Y si es así, ¿cuántos años atrás considerás necesario comparar?
Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor y un gusto, como estamos entre amigos. Y felicito por la convocatoria del curso, la asistencia, a los participantes y a la empresa Tecnimagen. En honor del tiempo, contestamos directo a las preguntas. Excelente la clase de Karina, tu moderación. ¿Qué hacer con la comparación de estudios previos? Bueno, creo que es mandatorio, es de buena práctica y es imprescindible la comparación con estudios previos a la hora de informar. Eso creo que es algo que hay que enfatizar y subrayar. Es lo que debemos hacer. ¿Y de cuántos años considero necesarios en realidad las guías, las recomendaciones y el BIRADS describen que es imprescindible mínimo de 3 años anteriores? Yo diría que si podemos, para tener la mejor confianza y la mejor precisión diagnóstica, lo ideal sería hasta de 5 años retrospectivos. ¿Por qué? Sobre todo en un país como el nuestro, en el cual muchas pacientes van a diferentes centros diagnósticos, que no cuentan con la misma calidad diagnóstica, la misma expertise de los radiólogos que informan, y todo esto hace una bolsa de gatos a la hora de informar que francamente dificulta mucho tomar decisiones. Es decir, es tan malo sobrediagnosticar como subdiagnosticar. Entonces, si contamos con estudios de hasta 5 años anteriores, está demostrado en varias publicaciones, se omiten los errores de percepción, se aumenta la confianza diagnóstica y por lo cual nosotros trabajamos todos los días, aumentamos la precisión diagnóstica del cáncer de mama, ¿sí? Estamos en la era del screening personalizado, en lo cual no es lo mismo la categorización para una paciente para la otra, sobre todo en pacientes que muchas veces desconocemos el riesgo. Bien, muchas gracias. ¿Y cuándo vos considerás que es el mejor esquema para seguimiento de pacientes justamente de alto riesgo, como esta paciente que mostré? No sé si placa positiva, que pueden ser, o pacientes que tienen más de 2 ascendencias directas de cáncer de mama. Bueno, más allá de nuestra percepción, hay guías y recomendaciones al respecto, como sabemos, para las mujeres portadoras BRCA1, BRCA2, familiar de primer grado, pacientes con un riesgo de más del 20% por antecedentes familiares, o aquellos pacientes que han recibido tratamiento radiante a la edad entre los 10 y 30 años, en los cuales en las guías y recomendaciones se esgrimen que deben hacerse resonancia y mamografía anual. Esas son las guías y recomendaciones que nosotros tenemos publicados y que podemos seguir de todas las recomendaciones de las sociedades del cuidado de la salud mamaria internacional. Y las edades que ellos citan son a partir de los 25 y 30 años con periodicidad anual. Ahora, dicho esto, también hay otros trabajos que me parecen muy interesantes en los últimos años, como es el EVA Trial, que fue un estudio prospectivo liderado por la investigadora principal, la doctora Christian Kuhl, que lo hizo en el Departamento de Radiología de Alemania, donde ella pertenece, en el cual también, por el tema de la radiosensibilidad de algunas pacientes portadoras BRCA1, ella recomienda y no ha visto diferencias en lo que es solamente la utilización de resonancia. No ha visto diferencias comparándola con reso más mamo, ¿sí? Y esto me parece muy interesante porque si pensamos en la biología tumoral de esta población, son lesiones agresivas que muchas veces van a tener cambios fisiológicos previos, que es lo que va a mostrar la resonancia. Dicho esto, también en los últimos años, en grupos de trabajo como el grupo de la doctora Jokelston y Comstock del Sloan Kettering de Nueva York, están trabajando con muy buenos resultados, pero no está todavía en las guías tampoco, en hacer alternado un año mamografía con contraste, y ahí tendríamos los dos beneficios, la mamografía de baja energía, que es una mamografía, y la mamografía de alta energía, luego de la recombinación y postprocesamiento de imágenes, nos daría la información fisiológica. Entonces, hacen mamografía con contraste un año y resonancia el otro año. Pero estos son trabajos prospectivos que aún no figuran en las recomendaciones. ¿Qué ganamos? Por eso, para... ¿Sí? No. Por eso, para dejar en claro lo que por ahora lo que sería la guía actual es mamo y reso. Perfecto. Sí. Igual no hay un tema menor, Darío, diciéndoles que hay que tener consideración de este grupo poblacional. ¿Cuáles son las consideraciones? Y ahí está el laborioso trabajo de un mastólogo experto como es Francisco,
que seguramente, como yo lo conozco, él habla con las pacientes, que también hay que explicarles a las pacientes que, y deben ser informadas de los beneficios y de las limitaciones del método, ¿sí? Porque, bueno, es una población que va a generar más ansiedad, que va a generar más falsos positivos a veces, ¿sí? Pero bueno, ellas tienen que saber que si se les detecta una lesión que no iba a ser diagnosticada por otro método morfológico como puede ser la mamografía, la lesión va a ser diagnosticada en estadio 0 o estadio 1, es decir, una lesión incipientemente diagnosticada para cáncer de mama, con la mejor sobrevida, que es decir, de las lesiones que se diagnostican en esta población, hasta un 20% van a ser positivas para malignidad. No es un tema menor, pero bueno, hay que explicarles a las pacientes todo esto, ¿sí? Perfecto. Y Flavia, por último, porque ahora estamos viendo muchos más casos de mastectomía profiláctica, si muchos te preguntan, ¿hay algún control, algún seguimiento en particular para esas pacientes? ¿Les hacemos estudio de imágenes? Mira, yo a propósito del curso estuve revisando los consensos tanto nacionales como internacionales. La realidad es que no hay un método perfecto para ese tipo de pacientes desde el punto de vista de los métodos diagnósticos o tecnología, porque más del 80% de las recidivas de las pacientes que han recibido como tratamiento cualquiera de las mastectomías, ya sea ahorradora de piel, skin sparing mastectomy, todas, hasta la mastectomía convencional, el diagnóstico de recidiva es clínico. Es decir, de nuevo ahí la labor, hasta en un 80% del médico mastólogo que eduque a la población para que tenga un estricto autopercibimiento de cómo quedó su lecho cicatrizal o su reconstrucción. Ahora bien, el 80% de las pacientes se diagnostican por este por lo que es este examen físico. Si tenemos que valernos de algún método, el método más costo efectivo y accesible es la ecografía, para valorar qué tipo de lesión es esa que la paciente o el mastólogo palpa. Y también hay trabajos en los cuales, de acuerdo al tipo de reconstrucción que se hizo en la paciente o a la sospecha del médico, se pueden valorar por resonancia, pero no es el método de primera intención. Porque reitero, más del 80% de las pacientes que detectan una recidiva es clínica. Perfecto. La verdad, Flavia, gracias. Quedó muy claro porque mucha gente pregunta eso. ¿Qué le hago a estas pacientes? Y queda claro que hay que seguirlas en forma clínicamente con el mastólogo. Y en caso que se palpe algo, ahí la podemos llegar a ver nosotros. Pero no hay un control anual. Si querés, para cerrar el método de las recidivas, sí. Lo importante que es el examen físico, porque detectado como clínico, es decir, cuando la paciente se lo palpa, es marcador de metástasis a distancia, que bueno, eso Pancho obviamente nos puede dar mayor explicación, pero hay que insistir en el tema de lo que es el reconocimiento de las lesiones a lo clínico. Vamos a Isabel, por favor, Darío, porque nos estamos pasando re de tiempo y la gente nos está pidiendo que seamos puntuales. Bueno, Pancho, vas a poder hablar después. ¿Cómo Isabel, ¿cómo estudias la pieza de mastectomía con antecedentes de cirugía previa con márgenes comprometidos? Y podés hablarle también un poco cómo hablas de los márgenes comprometidos que hablaba Pancho. Sí, en este caso estamos hablando que es un carcinoma intraductal, en las dos piezas, fue tanto en la primera como en la segunda fue un carcinoma intraductal. En ese caso los márgenes se consideran suficientes cuando están a 2 milímetros. Cuando tenemos un carcinoma invasor se considera el de que no contacta con la tinta china. En este carcinoma intraductal se realizó la determinación de receptores de estrógeno y progesterona, los cuales fueron negativos, porque vi que varios panelistas consideraban a esto como un tumor triple negativo. No, es un carcinoma intraductal que se encuentra a menos de 0.1 del margen en la BRQ y que no expresa receptores hormonales. En las piezas de mastectomía, lo ideal es que tengamos referenciado dónde se encuentra el lecho, porque la
para poder tener y poder hacer un estudio seriado de esa zona. Eso está bastante, está bien estandarizado, son estudios que hacemos de rutina y el examen del lecho tumoral tiene que ser exhaustivamente examinado y lo ideal es que los cirujanos nos manden la referencia a cuál es el margen que se encontraba más en contacto, que no siempre es tan sencillo de encontrar. A veces si se puede y hay microcalcificaciones residuales, les pedimos a los imagenólogos que nos hagan placas de la pieza, pero bueno, eso generalmente no siempre se puede. Y es la manera de estudiarlas. Perfecto. Entonces queda claro que para que este margen es un margen comprometido, por más que no toque tinta china, está a menos de 2 milímetros por ser un carcinoma in situ. Sí, cualquier carcinoma intraductal entra, que el margen para considerarlo suficiente tiene ese de 2 milímetros. Perfecto. ¿Y qué parámetros tomás para cuando hablas de microinvasión? Eso venimos hablando varias veces de microinvasión. La microinvasión es una descripción microscópica y hablamos de microinvasión cuando vemos una invasión de un milímetro o de 0,1 centímetro en el estroma adyacente y se presenta en carcinomas intraductales. Que nosotros tengamos 10 focos de microinvasión de 0,1 sigue siendo microinvasión. Una invasión de 2 milímetros es invasión de 2 milímetros. O sea, el carcinoma microinvasor es 1 milímetro. Perfecto, perfecto. Eso tenemos que pedir mucho que se haga muy el detalle en los informes, muy aclarado, muy descriptivo. 1 milímetro, acuérdense. Buenísimo, la verdad que quedó, pero muy más que claro. Vamos a saltear, como dijimos la vez pasada, que nos mandaron, mándenos si quieren más preguntas de este caso, así podemos meter el caso de Cari. Hoy nos vamos a retrasar un poquito más, seguramente va a ir un poco rápido. Si querés compartir, Cari, vos tu caso. Antes de compartirlo, vamos a compartir qué pide el público, Eugenia, resultados. Corina, los resultados de la votación. Podemos ver que la primera pregunta era cómo debían ser categorizadas y el 28% había puesto lo correcto, que era 4B y C y 5, y después de la clase el 60% cambió ya votó correctamente. Así que bueno, la clase, vemos el impacto que ha tenido la clase. La siguiente, Filmina, ¿qué antigüedad? No es antigüedad ahora. Ah, no, no es antigüedad, no. Es antigüedad. La segunda, cuando sospechamos calcificaciones de leche cálcica, ¿qué proyección mamográfica me ayuda a categorizarla? Bueno, el 65% había puesto perfil estricto, que es lo correcto, y después de la clase casi el 90%, 89%. 1.653 habían votado por perfil estricto. Bueno, tuvo un impacto positivo. Siguiente pregunta. Acá la doctora Bedoya está haciendo barra, Isabel. Sí, tengo la hinchada formoseña. Cuando sospechamos calcificaciones de origen dérmico, dice, ¿qué proyección mamográfica me ayuda a caracterizarla? Bueno, tangenciales había dicho el 65%, y bueno, casi el 100%, un 95% votó después de la clase por tangencial. O sea que la clase... me siento contenta de que hubo un cambio en la votación. Esa es la correcta tangencial. La siguiente slide, no Filmina, es qué BI-RADS tiene, de acuerdo al BI-RADS, cuáles las microcalcificaciones que tiene mayor sospecha en la distribución. Habían puesto 44% agrupadas. Bueno, no. Vieron y quedó muy claro después de la clase porque el 86% votó como segmentaria, con un valor predictivo positivo de un 62% versus un 21% que tienen las agrupadas. Así que la verdad que fue un cambio significativo después de la clase.
Así que muchísimas gracias a todos. Y como sé por ahí que algunos se tienen que ir, les quiero contar que hemos armado una comunidad en Facebook que se llama Comunidad Latinoamericana de Imagenólogos Mamarios. Así que quienes están ahora quieran participar, puedan ponerle like, me gusta a la página y sumarse al grupo, y ahí la idea es ir intercambiando artículos, para invitar a cursos que sean totalmente gratuitos y compartir experiencias, casos, diagnósticos, así que están todos invitados. Vamos al caso clínico. Paciente de 52 años con antecedentes personales de cirrosis biliar primaria y hepatocarcinoma. Tenía el antecedente quirúrgico de un trasplante hepático, estaba medicada con medicación crónica con inmunosupresores, al examen físico mamario no tenía nada a la palpación, viene a la mastóloga con estudios efectuados en otro centro, con mamografías, con una mamografía con microcalcificaciones en mama derecha, que fueron categorizadas como BI-RADS 0, y con un estudio ecográfico mamario normal. La paciente concurre con este informe, pueden leer que el informe dice calcificaciones dismórficas con distribución regional. Esta es la descripción que hacen en el centro, y esta es la imagen de la mamografía. Se visualizaban en el cuadrante superoexterno de mama derecha, no las voy a describir porque quiero que las describan ustedes, estas son las magnificadas. Si ellos le ponen un BI-RADS 0 a esas microcalcificaciones, ¿qué estudios le hubieran solicitado para evaluarlas adecuadamente? ¿Incidencias tangenciales, magnificadas o incidencias con técnicas de Eklund? Pueden votar, ahí les voy a hacer votar. Caso número 13. Iniciar la votación. Pueden votar. ¿Qué estudios pueden pedir cuando aparecen microcalcificaciones en la mamografía convencional que para ustedes son de sospecha? ¿Qué estudio le piden? ¿Una tangencial, una magnificada o incidencias con técnica de Eklund? Bueno, ya está votando más del 50%, recuerden que es anónima, así que pueden votar tranquilamente. Finalizamos la votación, le comparto los resultados. Votó el 96% por incidencias magnificadas, es lo correcto, o sea, si yo tengo microcalcificaciones que las considero que son de sospechas, las voy a evaluar adecuadamente con incidencias magnificadas. La Eklund es una técnica descrita por el doctor Eklund para evaluar el parénquima mamario para los pacientes que tienen prótesis, y las tangenciales es cuando sospecho que las calcificaciones son de piel. Entonces, ahora vamos a la siguiente pregunta. Acá se ven las microcalcificaciones magnificadas, están en un circulito, se las dejo para que las puedan mirar. Cuadrante superoexterno de mama derecha. Analicen cómo son las microcalcificaciones. Y vamos acá ampliadas, con un poquito mejor de contraste, las pueden ver. ¿Cómo van a describir esas microcalcificaciones? Como gruesas heterogéneas difusas, lineales finas agrupadas, gruesas heterogéneas segmentarias o amorfas agrupadas. Analicen la distribución y la morfología que tiene la imagen, los voy a invitar a votar. Recuerden que la votación es anónima, nadie le está diciendo ni le va a evaluar ni le va a poner una nota si estuvo bien o no. Acá les dejo la imagen para que puedan, mientras están votando, ya está votando el 30%, no sean tímidos, pueden votar todos. ¿Qué morfología y distribución tienen estas microcalcificaciones? Ay, me entran ventanas de todos lados, se me abre todo. Bueno, estamos votando. Ya votó casi el 60%. Los vamos a finalizar la votación. Y el 40% las describió como finas, lineales finas, perdón, agrupadas en un 40%, y así fue como nosotros las consideramos en la descripción. Acá, no sé si lo había compartido los resultados,
el 40% votó lineales finas agrupadas, y después estuvo seguida por amorfas agrupadas. Por ahí es por la visualización de no es lo mismo visualizarla en un PowerPoint, en una pantalla, que en el monitor de 5 megapíxeles, que es como nosotros las estamos evaluando. Así que no es que estuvieron mal. Le acertaron muy bien con la distribución. Bueno, ahora ya sabemos que son así. ¿Qué barras le van a poner a estas calcificaciones finas, lineales, agrupadas? ¿Un 3, un 4A, un 4B o un 4C? Los invito a votar. Perdón. Caso 15, acá estamos, pueden votar. ¿Cómo las voy a categorizar? 3, 4A, 4B, 4C. Son finas lineales agrupadas. Está votando casi el 50%. Darío, ¿querés contarle un poco a la comunidad latinoamericana de imagenólogos mamarios que tenemos en Facebook, que quiero que todos participen? Estoy tratando de contestar algunos de los chats ahí que le fui poniendo. La idea es que todos puedan participar, puedan ahí poner algunos de sus casos, presentar las distintas cuestiones que tiene cada uno en su lugar, que podamos charlar entre todos, que podamos publicitar distintas actividades, reuniones, congresos, actividades. Y bueno, que estemos todos más juntos, ¿no? Esa es la... Es exactamente, es la comunidad de todos. Una idea original de Karina and Company. Las votaciones, el 45% puso 4B y un 41% puso 4C. Bueno, estuvo ahí parejito, pero bueno, si tenemos que son finas lineales, recuerden que las finas lineales y las ramificadas o en moldes son las únicas que van a ser categorizadas como BI-RADS 4C. Vamos a seguir. Bien, ahora, ¿cuál es la indicación más adecuada para evaluar microcalcificaciones? Acá piensen que ustedes tuvieran todo disponible, que pudieran hacer el método que ustedes quisieran, no es lo que ustedes cuentan en el día a día, porque a veces no todos tenemos todas las tecnologías. Entonces, si ustedes tuvieran la posibilidad, ¿qué harían? Biopsia asistida por vacío bajo estereotaxia, core bajo guía estereotáxica, marcación y biopsia radioquirúrgica. Pueden votar, ya los dejo, los habilito, la votación número 16 del caso 2, ahí los invito a votar. Muy bien, pueden votar, no sean tímidos. Ya está votando casi el 50%, Darío. Vamos a finalizar la votación y comparto los resultados. Bueno, el 70% votó que lo que hubiera indicado, si contara con todos los métodos, es biopsia asistida por vacío bajo guía estereotáxica, que es lo ideal si uno cuenta con toda la tecnología, la forma de estudiar inicialmente unas microcalcificaciones sospechosas. Esto fue lo que le hicimos. Muy bien, perdón, me están entrando todo lo de Facebook, se ve que me quedó abierto en... No la página, sino el coso, y me entran los mensajes que se están uniendo. Muy bien, es el llamado a la acción a que se unan a la comunidad latinoamericana de imagenólogos mamarios. Y digo imagenólogo porque hablamos de radiólogos, ginecólogos, mastólogos, invitamos a los radioterapeutas, anatomos, patólogos, todos forman parte de esta gran comunidad. Paciente que realiza punción asistida por vacío, ¿sí? Como acá podemos ver el espacio de la señal de vacío, que es donde se sacaron las microcalcificaciones, y quedaban, acá la flecha roja, microcalcificaciones residuales. Esta paciente no tenía la cobertura, el clip, entonces no colocamos clip cuando quedaban microcalcificaciones residuales. Lo ideal sería siempre colocar el clip, y más si vamos a remover completamente la lesión. Pero a veces cuando
queda todavía microcalcificaciones residuales y no lo tienen autorizado, no se coloca el clip, por lo menos un poco la realidad de lo que está pasando en Argentina. Bueno, la anatomía patológica que dio, y quiero dar un especial agradecimiento a la doctora Catherine Sáenz Perrotta, al Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Italiano, que me facilitó las imágenes de la paciente. Bueno, la punción dio un carcinoma ductal infiltrante con carcinoma ductal in situ de alto grado, con comedonecrosis asociada, receptor de estrógeno negativo, receptor de progesterona positivo débil, un HER2 negativo y un Ki-67 de un 20 o un 25, es decir, que si hacíamos una subrogación estábamos hablando de un perfil más luminal B, porque tenemos un Ki alto con receptores de progesterona, aunque débiles, positivos. Estas son las fotos de la anatomía patológica que me facilitó la doctora Sáenz Perrotta, a la cual agradezco por las imágenes, y ante ese diagnóstico que ustedes tienen, un carcinoma ductal invasor con componente intraductal, ¿qué hubieran hecho? ¿Hubieran solicitado o no una resonancia preoperatoria? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Ustedes, teniendo la posibilidad de hacer la disponibilidad de una resonancia, ¿hubieran hecho resonancia? ¿Sí o no? Y los invito a votar. Pueden votar. Si ustedes disponen de un resonador, ¿hubieran solicitado a una paciente con estas características una resonancia? ¿Sí o no? Vamos, que vote un poquito más. 50% del público está votando. Voten sí o no. Finalizamos la votación y le comparto los resultados. El 75% dijo que le hubiera pedido una resonancia y el 25% dijo no. Es decir, la gran mayoría de los que estamos hoy acá y que han votado hubieran solicitado, si esto hubiera sido su paciente, una resonancia magnética nuclear. Bueno, les cuento un poco que nosotros no le pidieron, los mastólogos no solicitaron, y yo era nada más que saber qué es lo que hubieran hecho ustedes, nada más que eso. ¿Qué conducta le hubieran sugerido a esta paciente? Cuadrantectomía de mama derecha, biopsia radioquirúrgica de mama derecha, biopsia radioquirúrgica de mama derecha, más biopsia de ganglio centinela o mastectomía de mama derecha, sin estudiar axila, ¿sí? Hay una sola que estudia axila. ¿Qué hubieran ustedes votado? ¿Qué tratamiento le hubieran, qué le hubieran ofrecido a esta paciente? La votación número 18. Pueden votar. Una paciente tiene, recuerdo, un carcinoma ductal invasor con componente intraductal, que por las características que tiene la inmunohistoquímica, podemos decir que es una subrogación de un luminal B, con un Ki de, me parece, era un 25%, si mal no recuerdo, un HER2 negativo, receptor débil de progesterona positivo y de estrógenos negativos. Vamos a votar, vamos, no sean tímidos. ¿Qué tratamiento, qué conducta creen que sería más apropiado para esta paciente? Bueno, ya casi votó el 50% de los que estamos ahora en el aula, le comparto la votación. Y el 73% eligió hacer una biopsia radioquirúrgica de mama derecha con biopsia de ganglio centinela, que es lo indicado, ya que hay que estudiarla, tenemos, bueno, después lo va a hablar el mastólogo, pero en este paciente tenía un componente invasor. Así que esa es la conducta correcta. Vamos a la siguiente. Bueno, el plan que se hizo en el hospital fue una biopsia radioquirúrgica de mama derecha y biopsia de ganglio centinela. Estarán las microresiduales. Se hace la marcación. Nosotros, lo que hablábamos ayer con Darío, nosotros en el hospital usamos la grilla, Darío utiliza más la estéreo. Y podemos utilizar o carbón, o utilizamos tecnecio, o utilizamos arpón. Bueno, en este caso se había utilizado carbón. Acá está la radiografía de la pieza operatoria, vemos las microcalcificaciones, y la anatomía patológica que dice. Bueno, se realizó una cuadrantectomía
guiada por biopsia radioquirúrgica con biopsia de ganglio centinela, que resultó positivo a la congelación. Entonces se hace un vaciamiento axilar y en el vaciamiento axilar se encuentran que los márgenes, eran 18 ganglios comprometidos y tenían márgenes comprometidos. Y en la inmunohistoquímica que le hacen al ganglio encuentran que el receptor de estrógeno es negativo, progesterona es positivo, el HER2, que se acuerdan que en el tumor era negativo, acá es positivo, tenemos una positividad para el el HER2, lo que nos da una herramienta terapéutica distinta que le podemos ofrecer a esta paciente, y el ki de un 40%. Bueno, acá resumido, 18 ganglios comprometidos de 26, tenían macrometástasis, tienen márgenes comprometidos multifocal, y es un luminal B HER2 positivo. Si ya me cambia un poco, porque tengo esto que me está dando positivo, que me está dando una posibilidad terapéutica distinta a esta paciente. Ay, perdón. Les muestro la foto de la anatomía patológica que me facilitó la doctora Sáenz Perrota. Y se opera nuevamente la paciente y ya cuando le amplían los márgenes, como tenían que sacar bastante volumen, del otro lado le plantearon a la paciente una plástica de simetrización de la mama izquierda y la anatomía patológica encontraron que quedaba un foco invasor de 0,3 por 0,2 centímetros, es decir, 3 milímetros, embolias vasculolinfáticas y en la mama izquierda, que también se analiza por... Bueno, al ser una paciente oncológica, obviamente también se analiza ese tejido mamario que se saca para hacer la simetrización de la mama izquierda y no había ninguna otra patología. Bueno, se discutió el caso en Ateneo Multidisciplinario, se decidió hacer radioterapia de la mama, de áreas ganglionares, hormonoterapia con anastrazol, quimioterapia con doxetaxel y epirubicina, y acá pusieron considerar si la posibilidad de trastuzumab, hipertuzumab, porque la paciente, recuerden, que es una paciente especial, es una paciente que tiene un trasplante hepático. Bueno, entonces ahora sí, la primera pregunta para el doctor Francisco Corrao, tienen 3 minutos cada uno de los panelistas para contestar las preguntas, y la primera es, ¿considera que la resonancia magnética nuclear sería de utilidad para la planificación preoperatoria en caso de carcinomas invasores con componente intraductal de alto grado asociado? ¿Cuándo usted indica la resonancia magnética nuclear? Bueno, yo creo que para este caso particular no la necesitaría, porque es una mamografía que se lee muy bien, las calcificaciones, el principal dato a tener en cuenta cuando uno plantea qué tipo de cirugía hacerle a la paciente, si una cirugía conservadora o una mastectomía, es la relación volumen tumoral-volumen mamario, entendiendo como volumen tumoral también extensión de la lesión en una imagen si fuera una lesión no palpable. En este caso, tanto por el volumen de la mama como por la extensión de las microcalcificaciones, es una paciente que me parece correcto que se le haya planteado una cuadrantectomía, un tratamiento conservador con una biopsia radioquirúrgica. No por ser un carcinoma intraductal de alto grado con invasión, tendría indicada una resonancia. Yo indicaría más una resonancia si fuera una mamografía demasiado densa que no se puede leer y ya tenemos este diagnóstico. Entonces ahí puede ser que complementar con una resonancia me ayude. En verdad, en la práctica diaria, para este caso, yo no la pediría. ¿Qué valor le otorgás, Pancho, con respecto a la ecografía axilar en pacientes con diagnóstico confirmado de cáncer de mama? Bueno, ¿qué valor le das a la ecografía axilar? Bueno, acá creo que por ahí me pueden matar, pero acepto. El tema es así, no es solo una inquietud y una cosa que me molesta o me altera las decisiones a tomar la ecografía axilar, sino que también lo charlamos en un congreso con la doctora Morrow.
¿Qué es lo que pasa en pacientes con axila clínicamente negativa que le hacemos una ecografía? En general, una paciente que va a ser sometida a un tratamiento conservador con una axila clínicamente negativa se le puede plantear ganglio centinela. Ese ganglio centinela va a ser, salvo hallazgos intraoperatorios, pero ese ganglio centinela va a ser siempre diferido. ¿Por qué? Porque la presencia de ganglio metastásico centinela no necesariamente necesita un vaciamiento axilar posterior, ¿sí? Entonces, hay pacientes con axila clínicamente negativa que pueden tener un ganglio centinela positivo y no necesitar un vaciamiento axilar. Dicho esto, la paciente se hace una ecografía axilar, le encuentran un ganglio sospechoso. Si uno pide un estudio, es para actuar en consecuencia. Entonces, ese ganglio sospechoso va a ser biopsiado. Y si ese ganglio sospechoso biopsiado me da positivo, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Vaciamiento axilar? Entonces, en general, la ecografía axilar en pacientes con axila clínicamente negativa, nosotros no la consideramos tanto. No la consideramos tanto. Sobre todo, más vale que este caso que estamos viendo, o sea, yo acá tendría que estar a favor de pedir un nuevo estudio, porque la paciente salió con 18 ganglios, es como que me están diciendo, che, mirá lo que nos comimos. Y sin duda que es un caso raro. Una paciente que se presentó solamente con microcalcificaciones y algo no palpable, 18 ganglios, parece un exceso y parece como que no pedimos todo lo que había que pedir. Pero, si bien no pedimos la ecografía, y hay una pregunta que hicieron en el chat que dice que no figuraba como opción vaciamiento axilar. A la paciente se le planteó ganglio centinela y al abrir para hacer el ganglio centinela siempre tenemos que hacer una cuidadosa semiología intraoperatoria. Ahí se le encontraron que había un montón de ganglios chiquititos, muy sospechosos, y al ser biopsiados y ver que son positivos, nos dimos cuenta que no era una paciente candidata a no recibir un vaciamiento y por eso se hizo el vaciamiento. No sé si quedó claro. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias, Pancho. Vamos a la doctora Flavia Sarquís. Flavia, más o menos las mismas preguntas. ¿Vos hubieras hecho o qué rol le das a la resonancia magnética nuclear en la planificación preoperatoria en casos de carcinomas invasores con carcinoma ductal in situ de alto grado? Bueno, sin confrontar y con todo el respeto y cariño que te tengo, yo voy a hablar desde lo que aprendí, desde lo imagenológico y los reportes recientes de la literatura. Para lo que es el carcinoma in situ de alto grado, la resonancia magnética tiene la habilidad o la ventaja de poder evaluar hasta en casi en el 89% la extensión de la enfermedad, mostrando patrones de lesiones de tipo no masa, con un realce interno heterogéneo, una estructura interna heterogénea, y esto no es un dato menor. Y tampoco más allá de lo que es la evaluación local del sitio de la enfermedad, nos puede dar aportes de multicentricidad, bilateralidad y demás, con una sensibilidad hasta el 92%. Es decir, yo si hay una indicación que desde lo imaginológico resalto, es para este tipo de lesiones de pacientes para hacer en un momento prequirúrgico la evaluación por resonancia, porque puede cambiar el planeamiento quirúrgico e incluso puede ser ya evaluada desde otro punto de vista para el tratamiento definitivo, terapéutico. Creo que es importante el valor y no es un dato menor. Dependiendo siempre de las consideraciones que antes citábamos, en manos de un centro que cuente con los requerimientos técnicos necesarios, con un equipo de mama de resonancia con bobina dedicada, un experto imagenólogo, y que tengan la posibilidad también que puedan hacer o marcaciones o punciones guiadas por resonancia. Sin estas tres consideraciones básicas, es preferible no pedirlas, ¿sí? Pero si se reúnen estas condiciones, yo creo que el valor de la resonancia es superlativo.
Bueno, sí. Pues sí, acepto lo que vos decís y es totalmente cierto y lo conozco. Pero también hay otras cosas a considerar en esto. Es universalmente sabido y es indiscutible que la resonancia detecta más multicentricidad y bilateralidad. Ahora, si vamos un poco para atrás, hasta en la época que la mamografía era inentendible cómo se podía diagnosticar de la mala calidad que tenía comparado con lo que tenemos ahora, los estudios de el NSABP-06, que ya tiene más de 50 años, por eso, sí, 50 años, esos estudios mostraron que la sobrevida del tratamiento conservador y de la mastectomía eran iguales cuando el tratamiento conservador se sacaba con márgenes positivos. Entonces, uno puede pensar que cuando hace un tratamiento conservador deja enfermedad residual, porque si no, la radioterapia no ofrecería un beneficio. Lo que nos da la pauta de enfermedad residual para ser manejada con la radioterapia es el estado de los márgenes. Todo indica que una paciente con márgenes adecuados, más vale que sin lesiones multicéntricas vistas por los métodos convencionales, va a tener la misma sobrevida que la paciente que se hizo una mastectomía. Entonces, hay veces que uno se podría permitir dudar de si esos focos de multicentricidad que podrían no verse en second look ecográficos van a tener un peso en la decisión terapéutica o si no estaríamos siendo excesivos indicándole una cirugía radical. Muchas pacientes con resonancia tienen más cirugías radicales que las pacientes con cirugía conservadora, donde no está del todo comprobado que la sobrevida sea distinta para esos grupos. Por eso es que yo me permito ser medio cauteloso en la indicación de resonancia. Pero entiendo todo lo que me dijiste. No, Pancho, perdón, Flavia, vamos a hacer, porque ya está el tiempo. Y entiendo este debate, estamos de acuerdo en que todavía uno, me imagino, puede estar por la resonancia, otro puede estar por no, pero lo vamos a dejar para la clase de resonancia magnética, que seguramente habrá un debate específico de eso. Les un solo comentario quería hacer, ¿puedo? Dale, sí, está haciendo. Yo porque la gente se va yendo. Se va yendo, sí. A ver, la tecnología nos atropella. Y hoy por hoy, los trabajos más recientes ya no miden más qué método puede disminuir la mortalidad, porque deberíamos esperar 70 años. Hoy, la ventaja de los métodos es poder detectar los cánceres de intervalo antes. Es decir, que no sean cánceres de intervalo. Poder estar un paso antes. Y por eso es la ventaja de los métodos fisiológicos. Nada más. Vamos a dejarlo ahí, Pancho. Sí, no, esperamos para la de resonancia, que ahí va a estar también, se puede dar el debate. Con respecto al ultrasonido mamario, Flavia, cuando vos sospechás en la ecografía que puede haber un componente en la ecografía intraductal de alto grado, ¿y qué rol le atribuís a la ecografía en la evaluación de la axila en pacientes con cáncer de mama invasor que está confirmado, no? Bueno, de nuevo, para lo que es el cáncer de mama local, es decir, en la mama, y si es un in situ de alto grado, la verdad que el avance tecnológico en equipos como los que de la empresa que está organizando este evento, la verdad es que la ecografía nos da una información espectacular, porque podemos seguir hasta el trayecto de los conductos y desde la masa sospechosa, podemos individualizar muchas veces cómo puede extenderse la enfermedad. Lo que es un carcinoma in situ, las figuras ecográficas más frecuentes, si es de alto grado, son esos nódulos que no van a tener márgenes circunscriptos, por lo general son microlobulados, no tienen un halo ecogénico,
Y lo que podemos llegar a ver, si se asocian a microcalcificaciones, áreas ecogénicas en su interior y son Doppler positivos. Para lo que es el rol de la ecografía axilar en cáncer de mama invasor confirmado, yo creo que es realmente una muy buena indicación para aprovechar la evaluación axilar, porque bueno, ya sabemos que hay un trial que terminó y que todavía no están los informes definitivos publicados, que es el trial Sound, en el cual se esgrimió la posibilidad de poder tener, por un lado, la paciente que va a ser sometida a ganglio centinela versus la que solamente se vale de la evaluación axilar por ecografía. Los resultados preliminares son promisorios a favor de no hacer ultrasonido porque las metástasis por ganglio centinela fueron muy poco encontradas. Flavia, en eso estoy totalmente de acuerdo en Sound, pero la paciente no entró en protocolo Sound. Cari me preguntó yo le pregunté el rol, Pancho, no de este caso. No, porque lo digo porque en el chat me están crucificando. Pancho, te amo y sin confrontar. Yo te hablo de lo que yo aprendí. Sí que vos me amás, pero el chat es lo que está. Y el tema también, otro tema para no dejar de lado, es que hay pacientes que no van a ser pasibles de cirugía axilar. Entonces ahí la ecografía, que pueden tener o por impotencia funcional o por obesidad, bueno, todas las causas que conocemos, entonces por lo menos tenemos un método para evaluar la axila. Perfecto. Mil gracias, ¿no? Y no armamos más debate, nos vamos a Isabel, que nos va a poner pañitos fríos acá. Que tenés hinchada desde Formosa, la doctora de Olla, que le mandamos un beso enorme. La primera pregunta, Isabel, es ¿cómo realiza la evaluación del componente extenso intraductal en una pieza quirúrgica? El componente extensivo intraductal es presencia de carcinoma intraductal, in situ, adyacente a un carcinoma invasor. Entonces, la metodología que se utiliza es como la de evaluar cualquier carcinoma invasor, en la cual la rutina es dar una sección, un taco para incluir en parafina, por cada centímetro de donde vemos, de donde está, por imágenes y por la macroscopía de la lesión. Y nos vamos guiando por la macroscopía, y eso está perfectamente estandarizado. Te hago una pregunta que no está acá, pero siempre nos hacemos esa pregunta de cuando a veces una paciente, por más que vaya a una mastectomía, vos ves que tiene una masa palpable, pero en la otra punta tiene a lo mejor un grupo de microcalcificaciones o algún nódulo o una distorsión sospechosa. ¿Considerás para tu análisis importante que te la marquemos previo a la cirugía, aunque vaya a una mastectomía, para que te facilite la tarea en el análisis de la pieza de mastectomía? Importantísimo. Y si además lo marcan, o sea, prequirúrgico, mejor. Y si no, después cuando tienen la pieza, sería fantástico que nos envíen con todas las marcaciones. Porque a veces la pieza en diferido y aplastada no tiene la misma ubicación estereotáxica como en la paciente. Eso sería fantástico. Si se puede prequirúrgico y si no en la pieza. Perfecto. Muy importante eso. ¿Y cuándo repetís la inmunohistoquímica en la pieza operatoria, ya sea en la mama o en la axila? ¿La repetís siempre cuando ya tenés la inmunohistoquímica en la punción después, en la pieza operatoria, mama o axila? ¿La repetís siempre, algunas veces? ¿Cuándo y en qué parámetros basás esa decisión de repetir la inmunohistoquímica? La inmunohistoquímica no la repito siempre. Cuando hay alguno de los parámetros, como en este caso, por ejemplo, la negatividad de receptores de estrógeno y la positividad de los receptores de progesterona, que no es un hallazgo muy habitual, es dable de que se repitan.
También importa mucho si se hicieron en el mismo centro, como tienen ustedes la suerte de poder ver el material de la biopsia y el material de la pieza. Muchas veces esto difiere en lo que uno ve en la pieza a lo que se ve en la core. Se toman esos parámetros. Cuando se ve estas extensiones de gran cantidad de nervios metastásicos, por ejemplo, una de las causas con las que yo suelo repetir las determinaciones en la pieza. Perfecto, muchísimas, muchísimas gracias. Acá en el chat hay una pregunta que me parece fundamental. Si solicito el HER2 en carcinoma intraductal, definitivamente no. El HER2 se pide en carcinoma invasor. Clarísimo. Preguntas que tengo para diferenciar. Dice, ¿qué diferencias...? Perdón, ahí le preguntan si después de la quimio repetís la inmunohistoquímica. Isabel. Sí. Sí, también. De rutina nosotros lo solemos hacer. Esto siempre de acuerdo con el equipo, ¿no? Porque las variaciones en el resultado a veces puede caber alguna, como por ejemplo si fue HER2 positivo y después en la posquimio dio negativo, que son situaciones que no suelen pasar, se discute con el equipo tratante. Pero sí, nosotros lo solemos hacer. Bien. ¿Alguna otra pregunta, Darío? No, te preguntan ahí si en el in situ alto grado la CGR2, no. O sea, no, sí, eso es lo que contesté recién. No, sí. Definitivamente no. No. Después otra pregunta dice si los márgenes quirúrgicos están comprometidos, es necesario hacer una resonancia magnética cuando es un carcinoma intraductal de alto grado para evaluar si quedó lesión residual, si lo usan o no a la resonancia. Creo que quedó claro que no lo usas, Pancho. Pero bueno, te la tengo que leer. Va a una clase de resonancia, si de Pancho, y ya vamos. Te invitamos, vamos a Pancho, para que vengas a la de resonancia. Bueno. Después pregunta la doctora Retamales, dice si las micros pueden desaparecer sin ningún tratamiento, ¿cómo se llama? Quirúrgico, ni adyuvancia, ni nada. Y sí, hay casos descritos en la literatura, Silvia, de que desaparecen las microcalcificaciones, generalmente benignas, la serie mayor es la de Parker, y hay un artículo publicado recientemente que plantea la posibilidad de que sean también por patología oncológica, pero son series de casos, nada más. No sé si Flavia opinas distinto. No, tal cual, son series de casos publicadas y yo personalmente no lo he visto, francamente, pero hay reportes de la literatura. Pancho, bueno, preguntan... Yo creo, ¿querés hacer la última pregunta? La última pregunta, ¿cuándo pedís paneles de genes? Por la primer caso, debe ser de la paciente de alto riesgo. La doctora Boto dice, bueno, hay que evaluar también las pacientes de alto riesgo, y dice, ¿y qué paneles de genes pedirías y cuándo? No, te explico un poquitito. Nosotros tenemos nuestro departamento de asesoramiento genético, ¿sí? No somos los encargados nosotros de ver qué secuenciación le pedimos de cada gen. Las pacientes que nosotros derivamos son las pacientes, como yo expliqué antes, que tienen un árbol genealógico con casos muy abigarrados, pacientes jóvenes con cáncer de mama, con bilateralidad, pacientes con tumores triple negativo, coexistencia de cáncer de ovario, cáncer de mama en el hombre, ascendencia eskenazi. En general esas son las pacientes que van a asesoramiento genético, que en general yo considero que es importante que haya un departamento de asesoramiento genético y no que uno a la ligera pida un estudio genético. Exacto. Porque los resultados de los estudios genéticos no todos son blanco o negro, sino que hay mucho de indeterminado, cosa que genera mucha angustia, no solo para la paciente que consulta, sino que también es una cosa que involucra a toda la familia. Entonces,
tiene que haber un departamento donde haya la suficiente contención como para poder explicarle y decirle a la paciente qué es lo que más le conviene y explicarle cuáles son las consecuencias de los resultados de cada estudio que se le va a solicitar. Pero básicamente yo lo que te puedo decir es qué paciente yo derivaría a asesoramiento. Excelente. Bueno, y de paso también un chivo, porque el Hospital Rojo está dictando actualmente un curso de asesoramiento genético para todos, que es también gratuito, así que todavía están a tiempo, si se graban las clases también las suben, así que si quieren, yo voy a compartir después también en la página de Facebook, Comunidad Latinoamericana de Imagenólogos Mamarios, ese curso por si alguien se quiere sumar, la verdad que está muy bueno el curso que está dictando el Hospital Rojo sobre asesoramiento genético, que es gratuito. Bueno, yo puedo contestar una pregunta que me hicieron en el chat, sí, que creo que es importante. Y te dejamos con Isabel, con la pregunta que contesta. Preguntan si en los carcinomas microinvasores le hacemos HER2. Las reglas internacionales de hoy día, en los carcinomas microinvasores se les realiza factores pronósticos como si fuera un carcinoma invasor. Se le hace receptor de estrógeno, receptor de progesterona, HER2 y Ki. Si después estamos avalados a tratar esas pacientes, por hoy no, porque el HER2 necesitamos 5 milímetros o 0,5 centímetros como para indicar la terapéutica, pero nos dicen que eso lo debemos tener guardados. Y no siempre hay material suficiente para poder hacer todas estas determinaciones, pero hoy día sí, HER2 y Ki. Gracias, felicitaciones gracias, a todos. Gracias Isabel, muy clara charla. Cari, si querés pasar a la próxima diapositiva, así vemos lo que va a ser la semana que viene. Yo termino agradeciendo y después agradecer a vos, Cari, también. Pancho, muchísimas gracias, gracias por los aportes y este debate que creo que es importantísimo para que aprendamos todos y para que sepamos que no hay una única verdad, sino que cada paciente es lo que tenemos que evaluarlo y lo evaluamos en forma conjunta, porque muchas de las cosas que dijiste, Pancho, son la realidad que pasa en los servicios y no se pide constantemente en resonancia preoperatoria a las pacientes, así que no es que estamos yendo cosas que no son, y te agradezco que hayas tu sensibilidad y las explicaciones que diste, porque me parecieron muy claras. Lo mismo, Flavia, bueno, te agradezco que hayas participado, que hayas estado. Nos conocemos hace muchísimos años, así que para mí es un honor que estés con nosotros en el curso. Isabel, los conceptos claros y concisos que nos diste creo que fueron y son fundamentales, porque muchas veces no entendemos qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerla y cuándo hay que hacerlo. Así que te agradezco muchísimo a los tres, creo que fueron tres invitados y panelistas de lujo que nos aclararon muchísimas cosas. Así que de mi parte, gracias. Cari, te dejo que cierres. Y disculpas a todos por los tiempos, que siempre en estos debates se hace más largo, ¿no? Muchísimas gracias a todos, a los panelistas, un lujo, la verdad, muchísimas gracias. Los invitamos para el próximo sábado a las 10 de la mañana, que vamos a hablar de análisis de nódulos, asimetrías y distorsiones, también con panelistas expertos. Y los quiero invitar a todos a que se suban y sean parte de esta experiencia que se llama Comunidad Latinoamericana de Imagenólogos Mamarios. Tenemos una página en Facebook, que es la página de todos, porque todos pueden ser miembros y los que vayan invitando a otros forman parte de lo que se llaman los miembros fundadores. Acá no hay un dueño de la verdad, sino que cada uno que va invitando a otro va adquiriendo el rol de fundador. Comunidad Latinoamericana de Imagenólogos Mamarios, página, le pones like, me gusta, y los invitamos a que se unan al grupo que es más cerrado, donde podemos intercambiar casos, artículos. Y los esperamos el próximo sábado. Si tienen alguna consulta o duda, nos pueden mandar a nuestros respectivos mails, que en el transcurso de la semana vamos contestando. Y a finales de esta semana va a estar subida la clase www.tecnoimagen.com.ar/curso-de-mamografía. Los invitamos a que, por favor, llenen la encuesta, queremos saber qué les gustó, qué no les gustó, así nosotros nos vamos orientando para las próximas clases. Sugerencias, muchísimas gracias, y recuerden que se pueden inscribir a una o a todas las clases, y si no se inscribieron a cada una, tienen que inscribirse y una hora antes les llega el link de esta clase. Muchas gracias a Tecnoimagen por hacer posible
esta plataforma. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos el próximo sábado. Chau, chau. Buen fin de semana. Chau, chau.